profeta Elías, un mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Glorifica tu nombre, y una voz vino del cielo diciendo: Juan, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vino escena la novia del Cordero en Pentecostés. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. La visión que Dios le dio al séptimo ángel.
Oh,
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo, esto es la lectura de los sagrados mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a pedir la dirección esta tarde para que todo lo que leamos sea comprensible y que hagamos con mucha sabiduría, como Dios quiere que lo hagamos en este último tiempo. Gracias, amado Padre Celestial, una vez más, Señor, por permitirnos acercarnos ante ti con mucha reverencia, mucho respeto, Señor, porque sabemos de que tu palabra perfecta, tu palabra dador de toda dádiva, tu palabra, Señor, que nos llevará a vida eterna de donde fuimos traídos, Señor. Estamos en este espacio llamado tiempo, como peregrinos, Padre amado, sabiendo de que venimos a cumplir una misión, Señor. No hay coincidencia para que tú nos hayas venido a la escena por ningún motivo, Padre amado, sino a cumplir tu promesa, Señor. Y 6.000 años han pasado. Ha gobernado el demonio, como dice en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado. Allá decía Joel. Pero en estos 6.000 años estaba Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma gobernando, Señor. Pero, oh Padre amado, en este último tiempo tú enviaste un mensaje para revelar todos los misterios. Y tuvo que venir aquel séptimo ángel, Señor, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Gracias, Padre amado, por considerarnos. Gracias, Padre amado, por darnos la vida, Señor. Y queremos en esta tarde continuar con este compañerismo, la lectura de tus gloriosos mensajes en cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, Señor. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Padre. Queremos iniciar este compañerismo y la lectura de los gloriosos mensajes que tú enviaste, oh Padre. Bendice grandemente a los hermanos que estarán lecturando. Permite que lo hagamos con mucha, mucha sabiduría, entendimiento y cumpliendo todo lo que dice, como dice en la Biblia, que más fácil es que pasen los cielos y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Entonces vemos que al leer signos de interrogación, puntos y coma, Señor, eso quiere decir algo, oh Padre, para poder entender y entrar en la escena del mismo autor que eres tú, oh Padre. Muchas gracias por el privilegio. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué no somos una denominación? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de septiembre del año 1958. Vamos a continuar en los párrafos 38 al 47. Iniciaré. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Me asombré con asombro. Había algo maravilloso al respecto. ¿Cómo era que yo me quedé asombrado y pensando de cómo era que ella? Ahora, permítanme tomar el lugar de Juan y tratar de abrir esto un poco. Juan dijo, allí está sentada. Está fingiendo ser una iglesia cristiana. Tiene acceso a todas las finanzas del mundo. Tiene a los reyes de la tierra a sus pies. Ella es una cosa rica y colorida. ¿Y cómo puede ser que esté embriagada con los mártires de Jesús? ¿Cómo puede perseguir los santos? ¿Cómo puede asesinar los mártires de Cristo? Sin embargo, reclama ser una cristiana ella misma, una iglesia cristiana. Párrafo 39. Ahora, pongan atención. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora, esto aquí es lectura normal. Capten esto. Les será muy fácil. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición,
y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora, esto tiene que cuadrar. Y aquí está, él dijo, ahora noten bien, que cuando todos, no solamente unos cuantos, pero todos los moradores de la tierra se asombrarán, todos se asombrarán, todo el mundo se asombrará con respecto a esta mujer. Pero hay un solo grupo que no se asombrará de todo eso, y esos son los que tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Párrafo 40. Ahora conviene que introduzca esto aquí mismo, porque dentro de pocos momentos lo estaremos viendo. ¿Ven? ¿Cuándo fueron colocados sus nombres en el libro de la vida del Cordero? ¿Desde cuándo? ¿El último avivamiento que asistieron? ¿La noche que bajaron al altar? ¿La noche que se unieron a la iglesia? No estoy queriendo herirlos, pero les digo que la Biblia dice que sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Exactamente. Cuando Dios, allá en el principio, vio que enviaría a su Hijo y que Él tomaría el lugar del pecador, cuando fue derramada la sangre del Hijo de Dios, y la Biblia dice que su sangre fue derramada antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos saben que así dice la Biblia, que la sangre de Cristo fue derramada antes de la fundación del mundo? Cuando esa sangre fue derramada, los nombres de cada miembro del cuerpo fueron escritos con esa sangre en el libro de la vida del Cordero, allá en la fundación del mundo. ¿A qué le tiene miedo? ¡Oh, hermano! Eso abre las puertas, ¿verdad que sí? Párrafo 41. Leamos esto aquí y veamos si lo que dice es correcto. Ven, y el ángel habló conmigo diciendo, ¿por qué te, creo que es del versículo 8, la bestia que has visto? Muy bien, eso es. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Volveremos a eso, pero deseo ver esto acá, porque lo tenemos presente. E irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán. En otras palabras, habrá un grupo sobre la tierra que será engañado, porque Él los engaña. Y solamente había un grupo que no fue engañado, y esos fueron los que tenían sus nombres en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Entraremos a eso un poco más adelante. Párrafo 42. Ahora, note, la mujer, la iglesia era Misterio Babilonia. La vemos que aparece allá con Nimrod. ¿Cuál fue el propósito de Nimrod? Nimrod fundó una ciudad y obligó a todas las demás ciudades a que pagaran tributo a esta ciudad. ¿Podríamos ver algo parecido en el día de hoy? ¿Existe tal lugar hoy? ¿Existe alguna iglesia que tiene dominio en toda nación del mundo? Ciertamente, ¿existe algún lugar hoy que le exige a todas naciones que le paguen tributo? ¿Existe algún lugar? Mejor leamos lo demás para que tengan el cuadro entero. Muy bien, viendo la bestia que era y no es. Y será esto para la mente que tenga sabiduría. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que sabiduría es uno de los dones del Espíritu? Entonces, ¿a qué clase de gente se está dirigiendo? Tiene que estar hablando a un grupo de gente que tiene los dones del Espíritu operando a esta iglesia. Esto para la mente que tenga sabiduría. Párrafo 43. Ahora, deténganse. A través de todas estas edades de la iglesia se ve esto que resalta. El Espíritu Santo hablando de cómo los dones estarían funcionando en los últimos días. Tenemos dones de sanidad obrando y están funcionando bien. Pero hermano, hay otros dones. Ese solo es uno de ellos. Ese solo es algo pequeño. Bueno, aquí está un don mucho más grande. ¿Cuál sería mejor, el don del Espíritu Santo de sabiduría para ordenar bien la palabra de Dios y así mostrarle a la iglesia en dónde es que estamos parados o ver que alguien sane? Todos deseamos estar sanos, pero siempre prefiero tener el alma sana en vez de mi cuerpo. ¡Oh, qué cosa! El Espíritu Santo hablando a través de Juan allá en Patmos. Dijo, esto para la mente que tenga sabiduría, que escuche esto. Se nos está formando el cuadro. Amén, gloria a Dios. Párrafo 44. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes.
sobre los cuales se sienta la mujer. Hay una sola ciudad, hasta donde yo conozco, en todo el mundo. Hay dos ciudades que tienen siete o más montes. Cincinnati, en el estado de Ohio, Estados Unidos de América, es uno de ellos, la cual lleva una historia ficticia de la madre Tol Lobo, etc. Pero esa tiene más que siete montes. Pero no hay una sola iglesia que domina en Cincinnati. Hay un solo lugar en todo el mundo que tiene una iglesia sentada en siete montes y que domina el mundo entero. Ahora, yo acabo de volver de allá, todas esas cosas, y yo había visto allí en Apocalipsis 13, donde dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de un hombre. No muchos hombres, un grupo de hombres, pero de un solo hombre. Y su número es 666, párrafo 45. Muchas veces yo había oído que sobre el trono del Papa de Roma está escrito Vicarius Filii Dei. Y muchas veces me preguntaban si eso era cierto. Haga una suma de eso en números romanos y vea si lo es. Es exactamente la verdad. Yo he estado así de cerca de la corona triple del Papa, detrás de un vidrio. Jurisdicción sobre el infierno, el cielo y el purgatorio. Entonces, viendo esas cosas, yo acabo de regresar y ya, acabo de volver de Roma y sé que es la verdad. Sabemos que todo está ilustrado y son siete reyes, cinco de ellos han caído en aquel tiempo. Uno es el que estaba por venir, César, y el otro aún no ha venido, Herodes, un malvado. Ahora, vean qué tan perfecto es y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Alguien nos puede decir qué tan largo fue el reinado de Herodes, Nerón? 6 meses. Arrastró a su madre por las calles detrás de un caballo, incendió la ciudad y echó la culpa a los cristianos. Y mientras la ciudad se quemaba, él estaba sentado allá en un monte tocando el violín. Sí, fueron 6 meses. Y vean la bestia. Ahora vean qué tan malvado era. Ven. Párrafo 46. Ahora, fíjense la bestia que era y no es. Es también el octavo y es de entre los siete. La misma naturaleza del séptimo. Y va a la perdición. Cualquiera sabe lo que significa perdición. El infierno. Y vean de dónde salió. Del infierno. ¿Qué es? El abismo sin fondo. No existe fundamento para la doctrina católica. No existe Biblia para la doctrina católica. No existe nada de Biblia para respaldar nada de la doctrina católica. ¡Nada! Y ni ellos reclaman que lo hay. El sacerdote de la Iglesia del Corazón Sagrado vino y me dijo. Yo le estaba relatando el caso de cuando bauticé a María Elizabeth Frazier. Y él me dijo, oh, usted la bautizó conforme a cómo bautiza la primitiva Iglesia Católica. Le pregunté, ¿y eso cuándo fue? Dijo, allá en la Biblia de suya. Dije, ¿bautizaba así la Iglesia Católica? ¿Es esa la enseñanza de la Iglesia Católica? Dijo, sí. Y le dije, ¿y qué de la infalibilidad de la Iglesia Católica? ¿Por qué ha cambiado tanto? Ven. Él dijo, pues es que ustedes creen la Biblia y nosotros creemos a la Iglesia. Poco nos importa lo que dice la Biblia, es más bien lo que dice la Iglesia. Y así es exactamente. Si algún día llega a un reto, pruébelo y verá. No les importa lo que dice la Biblia. Eso no tiene nada que ver con el asunto o en el asunto. Lo que les interesa es lo que dice la Iglesia. ¿Ven? Pero a nosotros no nos importa lo que dice la Iglesia. Nosotros creemos lo que dice Dios. Amén. Porque en la Biblia está escrito, la palabra de todo hombre sea una mentira y la mía sea la verdad. Por eso es que no somos una denominación. Párrafo 47, por último. Ahora, vean. Bien. Escuchen esto por unos momentos. Cinco reyes, lo cual así fue. Cinco reyes cayeron. Si lo desean saber de la historia, se los puedo mostrar. Uno es y el otro aún no ha venido. Ahora vean la bestia. La bestia no era un rey, pero era uno que era y no es, es y no es, es y no es. ¿Qué es eso? La sucesión de los papas, un poder, una bestia, algo que gobierna. Fue cuando Roma pagana fue convertida para formar Roma papal. Roma pagana fue convertida y llegó a ser el papado, donde tenían a un papa en vez de un rey.
Y el Papa es el rey espiritual. Esa es la razón que es un rey espiritual coronado y reclama ser el vicario de Jesucristo. Así lo tienen. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado ¿Por qué no somos una denominación? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 27 de septiembre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 48 al 57. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, ¿por qué no somos una denominación? Predicado el 27 de septiembre del año 1958, párrafo 48. Ahora anoten, y vamos a descubrir esa doctrina católica y mostrarles cómo es que se ha entrelazado en todas las iglesias protestantes y cómo es que aún permanece allí en la iglesia protestante en gran manera y es totalmente contrario a la Biblia, absolutamente contrario. La bestia que era y no es. Ahora recuerden, todos sobre la tierra serán engañados, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. 49. Ahora veamos. La bestia que era y no es, versículo 11, es también el octavo, y es de los siete, y va a la perdición. Es que él continuará hasta caer en el abismo allá al final del camino. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Fíjense bien, si desean ver algo sobresaliente, fíjense en esto. 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos no son reyes coronados, son dictadores. ¿Ven? Nunca fueron reyes coronados, pero recibieron autoridad como reyes por una hora en el reino de la bestia. Eso es en este tiempo tenebroso, ahora cuando dictadores se están levantando. Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Muy bien. Párrafo 50. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¡Gloria! Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ojalá pudiera predicar un sermón ahora mismo basado en eso. Los elegidos antes de la fundación del mundo y permaneciendo fieles en su llamamiento. ¡Aleluya! ¡Eso es! Son llamados los elegidos y fieles, y es una conjunción, los elegidos y fieles, estos lo vencerán, no importa cuán grande llega a ser. 51. Y este gran movimiento de comunismo que tenemos hoy, no se preocupen por eso, porque está obrando perfectamente en las manos de Dios. Se los puedo probar por esta Biblia. Él hará que ella sufra por cada mártir que ella haya asesinado. Sí, señor. Vean ustedes cuando todos estos reyes se pongan de acuerdo y la aborrecerán a ella. Y toda la nación y el mundo entero será barrido por el comunismo. Pues tiene que ser un movimiento de Dios para castigarla. Usted me dirá, espera un momento, hermano Branham. ¿El comunismo como movimiento de Dios? Absolutamente. Ciertamente es un movimiento de parte de Dios. La Biblia dice así, pero se está levantando para pronunciar juicio sobre un pueblo impío y desgraciado e ilegítimo. ¿Qué nos queda en este mundo? ¿Qué tenemos? El otro día, si es posible, deseo hacer una pausa en el tema por un momento. Yo estaba leyendo en cierta escritura donde dice que un hijo ilegítimo no entrará a la congregación del Señor por 14 generaciones. ¿Cuántos saben eso? Correcto.
Deuteronomio capítulo 23. Un hijo ilegítimo. Si una mujer es hallada en el campo, o sea, fuera de la protección del hombre, y un hombre la toma a la fuerza, ese hombre tendrá que casarse con ella. Y no importa si ella llega a ser una prostituta, él tiene que vivir con ella hasta la muerte. Y si esta mujer se casa con el varón, fingiendo ser una virgen cuando no es, entonces por esa causa puede ser matada. Y si un varón y una mujer que son casados traen un hijo ilegítimo, él no entrará en la congregación del Señor por 14 generaciones y 40 años forman una generación. Entonces serían 400 años para que ese pecado salga de Israel. 53. Dios odia el pecado. ¿Y cómo piensan pasar por alto la sangre santa del Señor Jesucristo simplemente porque pertenecen a cierta denominación y así esperan entrar? ¿Entrarán por los términos de Dios o no entrarán? ¿Correcto? Diácono, predicador o lo que fuéramos, no tiene nada que ver. Uno viene bajo las condiciones de Dios. 14 generaciones. Y la persona con quien yo estaba hablando de eso está presente hoy. Y me pregunto, ¿y cómo sabremos entonces quién podrá ser salvo? Le dije, allí es donde le conviene ser un buen calvinista. Su nombre fue puesto en el libro antes de la fundación del mundo. Dios toma cuidado de esa línea de la sangre. Eso depende de él, ¿ven? ¿Pero qué tiene eso que 54? Escúchenme. Ustedes jóvenes de hoy, yo sé si asisten a esta iglesia o si están de visita. Ustedes jóvenes y señoritas, ¿se dan cuenta que las cosas que están haciendo ustedes, si hay otra generación, los hijos suyos serán juzgados por lo que ustedes hacen? ¿No entienden, no tienen ningún respeto en cuanto a la decencia? Ustedes, jovencitas, vestidas con los pantalones cortitos y cosas, ¿no saben que eso está repercutiendo en su hija? ¿Saben que su abuela fue una mujer emancipada y su madre fue una bailarina de cantina y por eso usted es una que se desnuda en el día de hoy? ¿Cierto? ¿Y qué serán sus hijos? Sí, señor. Dios dijo que visitaría la maldad de los padres en los hijos y sus hijos, hasta 3 y 4 generaciones. Y se dan cuenta, mis hermanos, que cada vez que hacen lo correcto, ¿eso también será visitado en sus hijos? Vemos aquí en Hebreos capítulo 7, la Biblia dice que cuando Melquisedec se encontró con Abraham, quien volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y aquí Leví está hablando del pago de diezmos. Dice que Leví tenía orden del Señor de recibir los diezmos de sus hermanos. Y Leví, quien recibía diezmos, pagó diezmos, porque aún estaba en los lomos de Abraham cuando se encontró con Melquisedec. Y Abraham era su bisabuelo. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a Leví, Leví, padre, luego abuelo y bisabuelo. Y cuando Leví aún estaba en los lomos de Abraham, la Biblia dice que le pagó diezmos a Melquisedec. ¡Aleluya! Nunca permita usted que nadie le diga que algún movimiento en cualquier parte del mundo puede interferir con las grandes ruedas dentadas de Dios. Todo está marchando en orden. Todo fue planificado allá en el principio. Y no existe diablo, ni suficientes diablos que puedan interrumpir su programa. 56. Ahora, la Biblia no dice que los pagó potencialmente. La Biblia dice que él pagó el diezmo cuando él estaba en los lomos de su bisabuelo. Gloria. Ese es mi Señor. Oh, él ya lo conocía aún antes de que fuera formado el mundo. Él ya sabía todo.
y en Abraham él pagó diezmos. Y hermana, hermano, ¿cómo pueden ustedes andar correteando y gente viviendo y correteando a las mujeres de otros hombres y mujeres destruyendo hogares y viviendo de la manera como están? ¿Cómo se espera que sea la otra generación? Aquí está el asunto. Esto ha llegado a ser una corrupción ilegítima, una mezcla mal nacida. Y solo les queda una cosa, y eso es el día atómico en que estamos viviendo. Exactamente, estamos en el tiempo del fin, 57. Sentado allá en esta mañana entre los cerros de Kentucky, está un muchacho produciendo el dulce del sorgo. Y difícilmente se le puede uno acercar. Él casi no sabe distinguir entre diestra e izquierda. Pero cuando escuchó, es que yo me había metido a un terreno donde está prohibida la entrada. No sabía ni dónde estaba. Yo estaba entre esos cerros y valles. Y andaba por allí cazando las ardillas. Y me senté y comencé a hablar con él. Y este muchacho iba a entrar al ejército, y de repente comenzamos a hablar del Señor, y él me dijo, predicador, ¿no cree usted que estamos en el tiempo del fin? Bien metido allá en esas montañas. Dije, claro que lo estamos, claro, hijo, sí, estamos en el tiempo del fin. Amén, Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio el continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado ¿Por qué no somos una denominación? Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 27 de septiembre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 58 al 67. Aquí estamos. Esta es la hora en que estamos viviendo, hermano. Estamos en un lugar. ¿No pueden ver ustedes cómo fue que vivían los padres y las madres del pasado y los abuelos y las abuelas? ¿No pueden ver cómo han vivido papá y mamá? Con razón estamos viviendo en la corrupción de hoy. Con razón uno puede predicar hasta que se caiga la cabeza y de todas maneras se van a vestir con los pantalones cortos y escupirle en la cara. Fuman sus cigarrillos y le echan el humo en la cara a uno y dicen, encárguese de sus propios asuntos. ¿Por qué? Porque de esa tribu salieron, dentro de poco llegaremos a eso, la simiente de la serpiente. Y hallaremos dónde es que entró. Y veremos por qué actúan de esa manera. Son los hijos del diablo desde la fundación del mundo. Correcto. Y no puede otra cosa sino el juicio. Es lo único. No puede haber otra cosa sino juicio. Dios va a borrar la cosa por completo. Y es que los hombres lo han hecho a sí mismos. No fue la intención de Dios que fuera de esa manera. Pero él sabía que así sería. Y por eso dijo que ésta engañaría a todos los moradores de la tierra, con la excepción de aquellos cuyos nombres fueron colocados en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Párrafo 59. Vigilemos esto. Leamos un poco más. Ahora creo estamos en el 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Párrafo 60. Fíjense bien, estos 10 cuernos, estos 10 reinos, y eso es todo acomodándose. ¿Qué son los dictadores? Vean hacia dónde se inclinan los dictadores. ¿Hacia dónde se inclinan? Muéstrenme un dictador que no se inclina hacia el comunismo. Estos, ¿qué? ¿Aborrecerán a la ramera? La mujer de la iglesia, pero ¿qué? Observen lo que hará.
Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Párrafo 61. Tan cierto como estoy parado aquí, harán desaparecer esa cosa del mapa. Si tuviéramos tiempo para entrar en el tema de esa iglesia y trazarlo por las escrituras donde dice que todos los reyes de la tierra y todos los mercaderes llorarán porque la gran Babilonia llegó a juicio en una sola hora. En una sola hora, en una hora su tiempo había llegado. Y, oh, como dijo, alegraos vosotros santos y todos vosotros santos profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella con respecto a la sangre de los santos y vuestros hermanos. Correcto. Sí, el comunismo está obrando perfectamente en las manos de Dios. Así como el rey Nabucodonosor obró perfectamente en sus manos para venir y llevarse a aquellos judíos como se fueron caminando. Párrafo 62. Y el pecado puede continuar corrompiendo y la simiente justa puede permanecer allí y a la vez la simiente puede continuar corrompiendo, corrompiendo y corrompiendo hasta el punto de acabarse. Llega a tal lugar porque padres y madres y demás han vivido de tal manera antes de nosotros y de esa manera entonces ya no queda nada para nosotros. Y ya saben lo que dijo Jesús, que si no fueran acortados los días, entonces nadie sería salvo. Mateo 24, 22. Párrafo 63. Entonces pueden ver que tenemos estos, y no lo digo en forma de crítica, Arthur Goffrey, y todos ustedes saben, siendo Elvis Presley con los pantalones casi para caer, el cabello por el cuello, y la manera en que los jóvenes están actuando. ¿Qué lo hace? ¿Qué es? Es porque salió de una gente ilegítima que vivió antes. Ya no pueda, ya no queda nada. Oh, se paran y cantan cerca de mi Dios de ti. Como aquel P.A. Pickens, Ernie, y los demás por el estilo, cantando alguna clase de himno. Hermano, ¿sabe qué? Esa es pura hipocresía. Sí, señor. Párrafo 64. El hombre que anda bailando en rock and roll y boogie boogie y tantas otras cosas no tiene ningún derecho en este púlpito. Tal persona no tiene ningún negocio parándose aquí. Esto aquí es para el sacerdocio, los llamados de Dios. Los ministros llamados por Dios son los que tienen negocio aquí. Y no hay lugar aquí para tales. Ese es el problema hoy. Han convertido la iglesia en no más que una logia. Las logias están a bien. Si usted desea pertenecer allá, ese es negocio suyo. Pero permítanme decirles que hay una gran diferencia entre una logia y una iglesia. Sí, señor. Si usted desea hacer esas cosas en una logia y tener sus fiestas y tantas cosas, eso es negocio suyo. Pero hermano, la iglesia debiera ser barrida desde el púlpito hasta el sótano. ¡Correcto! Y no quiere decir que debe ser barrida en ventanas nuevas, etc. Pero más bien con un avivamiento enviado por Dios a la antigua, lo cual lo limpiará de un lado a otro. Sí, señor, es como prender un foco eléctrico donde están las cucarachas junto al desperdicio de una manzana. Sí, señor, ellos huyen con los rayos de la luz. Párrafo 65. Ahora vean, tienen un propósito y entregan su poder. Estoy más abajo. Los 10 cuernos. Sí, ahora, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Así lo tienen. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, ya no hay necesidad de sacarle más vuelto a esto. Sabemos que esa es la jerarquía católica. No hay necesidad de que nadie, yo creo eso tan fiel como también creo que he recibido el Espíritu Santo. Yo creo es igual como creo que soy un cristiano parado aquí hoy. Que esa jerarquía católica es la ciudad del Vaticano, es la ciudad que está sentada en siete montes. La jerarquía de la iglesia es la bestia que era y no es. Ella es la Babilonia. Es todo ilustrado exactamente y perfectamente a través de toda la escritura. Es la iglesia católica. Párrafo 66. Ahora,
Aquí está la parte asombrosa. Usted quizás ha dicho, hermano Branham, usted no me ha tocado nada de eso. Pero permítanme hacerles esta pregunta. Volvamos al versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Y qué era ella? Ramera. Y a la vez era una madre. Madre. ¿Qué? Madre. Porque había engendrado algo. Una madre de hijos. De rameras. ¿Y qué es una ramera? Lo mismo que una prostituta, una mujer inmoral. ¿Y qué lo hizo inmoral? Su doctrina. Ella estaba fingiendo ser una iglesia cristiana, pero estaba repartiendo dogmas hechas por el hombre. Y acá está diciendo que tuvo, si ella fue la primera organización, entonces pareciera que de ella salieron algunas organizaciones. Era madre de rameras. Correcto, una madre de rameras. No pudo ser madre de varones, no pudo ser madre de... Tuvo que ser madre de mujeres. Y si eran mujeres, entonces eran iglesias. Ahora, vamos a investigar. ¿Qué salió de párrafo 67 por último? ¿Cuál fue la primera organización? La Iglesia Católica. ¿Cuál fue la segunda organización? La Luterana. ¿Cuál fue la tercera organización? Zwingli. ¿A dónde llegó después? Calvino. Luego de allí a los anglicanos y de los anglicanos a los metodistas. Los metodistas. ¿Qué produjeron los metodistas? De allí salió Alejandro Campbell. De Alejandro Campbell vino Juan Smith. Alejandro Campbell es de la Iglesia Cristiana y de allí salieron como cuatro o cinco. La Iglesia de Cristo y los demás ismos que salieron. Luego apareció la Iglesia Bautista y tuvo sus divisiones. De la Iglesia Metodista salió. De la Iglesia Metodista primero salieron los metodistas wesleyanos. Luego se dividieron algunas cuatro o cinco veces. De allí llegaron a otra clase de metodista. Y otra vez se dividieron. Luego llegaron a los metodistas libres. Luego de allí a los nazarenos. Y de nazarenos a peregrinos de santidad y de peregrinos de santidad. Vino bajando a distintos ismos que salieron, siguiendo su trayectoria, cada uno de aquellos que comenzó allá. ¿Y qué hicieron cada uno de ellos? Finalmente terminaron en Pentecostés. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Por qué no somos una denominación? Servicio realizado el día 27 de septiembre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 68 al 77. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje. ¿Por qué no somos una denominación? Párrafo 68. ¿Y qué hizo Pentecostés? Lo mismo que hizo su madre. Regresaron y se organizaron. ¿Y qué llegaron a ser? Una denominación. Entre usted, en una de ellas, lo primero que le dicen... ¿Cuál es su doctrina? Hermano, lo peinan a uno con un peine bien fino para descubrir quién es usted y qué cree. Y si usted no cuadra al pie de la letra con ellos, hermano, usted queda excomulgado en el acto, ¿correcto? Y no estén pensando que al decir que son pentecostales, que con eso están muy seguros, hermanos. Habrá igual número de pentecostales fuera del camino que los que están en el camino. De eso estoy seguro. ¿Ven? 69. Ahora, todas esas organizaciones, si solamente hubieran permitido que la bendición pentecostal tuviera libertad y no tratar de organizarla, sino mantenerla en una hermandad y dejar que el Espíritu Santo hiciera las separaciones. El Espíritu Santo separa. En cierta ocasión entraron Ananías y Zafira y dijeron cierta cosa. Y el Espíritu Santo dijo, ¿por qué han mentido? Pero nosotros decimos,
Ese es el hermano John. No digan nada mal acerca de él. De entre todos en la iglesia es el que ofrenda mejor. Yo sé que tiene el Espíritu Santo porque lo he oído hablar en lenguas y lo he oído gritar en el Espíritu. Eso significa igual como si vaciáramos chicharro sobre una piel seca de res. ¿Ven? No tiene nada que ver con el asunto. Dios es el que dice. Él es el que dice si es o no es, absolutamente. Pero nosotros lo recibimos en nuestra denominación. Bueno, lo votamos de las asambleas. Luego lo admite la unidad. La unidad lo lleva por un tiempo y luego lo vota, porque lo llevaron allá y luego lo tomaron los de Solo Jesús. Solo Jesús lo llevan por un tiempo. Y el siguiente que lo admite es la Iglesia de Dios. Lo recoge. Luego lo toma la Iglesia de Dios de la profecía. Y después lo toma el movimiento de Tomlinson. ¡Oh, qué cosa! Hermanos, si acaso tenemos la oportunidad agotada. Hermanos, si casi tenemos la cosa agotada. Y eso es entre los pentecostales, el último avivamiento. Y ahora tienen los de la llamada azul y los que adoran el aceite y la sangre en la frente y tantas cosas. Ni sé hasta dónde han llegado. Solo una cosa, que la cosa entera ha llegado a una condición corrupta. ¿Saben que la Biblia dice que eso llegaría a corromperse? ¿Saben que la Biblia dice que de este día que estaría aquí, cuando hasta las mesas del Señor estarían llenas de vómito? Y dice, ¿a quién podré enseñar doctrina? ¿A quién podré hacer entenderme? Porque mandato tras mandato sobre mandato, línea sobre línea, en Isaías 28, 9 y 10. Entonces, ¿a quién puede él enseñar doctrina? A los arrancados de los pechos de la madre, ¿ven? 71. Ahora, no existe. No existe ninguna mujer en esta ciudad, por más malvada que sea, que no pueda dar a luz a una hija virgen. Lo es cuando nace. Ahora, y puede continuar muy bien. Pero si uno no se da cuenta que la madre ha sido de tal naturaleza, el 90% de las veces la hija se portará igual que la madre. Ustedes saben que eso es la verdad. Una mujer que maneja una casa de mala fama puede dar a luz a una hija y ella puede llegar hasta los 16 años y tan limpia y moral como el lirio, si es que se mantiene de esa forma. Pero la cosa es que ella da la vuelta y se porta igual que la madre. 72. Ahora bien, la Iglesia Católica fue la primera prostituta que apareció, con doctrinas que ella misma inventó, supersticiones, lo cual la Biblia dice que ella salió del abismo y volverá a la perdición. Así dice la Biblia. Ahora, si enseñan eso, están errados. Eso está errado de acuerdo a la palabra de Dios. Luego por allí viene la Iglesia Metodista, la cual nació de ella. Una jovencita muy linda, pero ¿qué hizo? Ella dio la vuelta e hizo las mismas cosas que hace su madre. Permiten a sus congregaciones vestirse con pantaloncitos cortos. Les permiten fumar cigarros. Les permiten actuar de cualquier forma, como no deben. Nunca se dice nada al respecto. El pastorcito medio cocido, escondido atrás del púlpito, tiene temor de que se le vaya a terminar el salario o el pan. Permítame decirle, mi hermano, que yo prefiero predicar el evangelio y comer galletas saladitas y tomar agua del río y decir la verdad del asunto, aunque todos en mi congregación se me fueran. De todas maneras, yo les diría la verdad. Sí, señor. 73. ¿Qué les pasa? Es solamente una fuente de ingresos. Usted sabe, yo soy el pastor de la iglesia más grande en toda la ciudad.
ustedes bautistas y metodistas, escuchando a un falso profeta. Eso es áspero, pero cualquiera que enseña contrario a esta Biblia es un falso profeta. No importa cuán pulido sea, es profecía falsa, ¿correcto? Oh, pero todo está bien con tal de que usted tenga su nombre en el libro de registro. Usted pudiera tener su nombre en una docena de libros, pero si no aparece en el libro de la vida, entonces usted está perdido. Usted puede ser de lo más bueno y podría ser de lo más leal, lo más limpio y moral, pero eso no tendrá nada que ver. Esaú era lo doble de lo que era Jacob con respecto a ser un verdadero hombre. Cuidó de su padre ciego y todo lo demás. Y Jacob era un picapleitos que se la pasaba pegando al delantal, de su madre. Era un niño mimado, pero Dios dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, antes de que cualquiera hubiera nacido. Así dice en Romanos 8, 9, exactamente. Dios sabe lo que está en el hombre y también sabe lo que está en la iglesia. Nosotros vivimos por el pan de vida, el pan de la palabra de Dios. Y por eso es que no somos una denominación. Amén. 75. Y ahora deseo darles otra. Quiero darles otra ilustración que tenía apuntada aquí. La gran. Ahora, en Apocalipsis 19:2, tengo algo apuntado. Quiero mirar para ver lo que es, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Allí es el fin de la iglesia católica. 76. Ahora, también deseamos que noten esto, que una denominación también es hallada aquí en las Escrituras, y el caso es que la Biblia nunca habla de una denominación. Las denominaciones vienen de la Iglesia Católica. Ella es la primera madre de denominación, y cada denominación ha venido sucesivamente. Ahora, esto quizás incomode un poco, pero más adelante se va a poner aún más incómodo. Pero deseo que vean que las denominaciones no nacieron ni fueron ordenadas por Dios. Fueron ordenadas del diablo. La iglesia de Dios es una. Nosotros no estamos divididos. Somos un solo cuerpo. Uno de doctrina y esperanza. Uno en caridad. Esa es la iglesia del Dios vivo. A pesar de lo que digan esas cosas, nosotros somos uno juntos, ¿correcto? Ya sea metodista o bautista, hermano, si he renacido y lleno con el Espíritu Santo, él es mi hermano. Estamos caminando hombro a hombro, ¿correcto? Sí, señor, no importa. 77. Moisés, muchas veces me dicen ese grupo fanático, los pentecostales, hermano Branham, ¿por qué salió usted con tales? ¿Saben qué? Cuando Moisés contemplaba a los hijos de Israel, él los miraba desde la misma ventana por donde los miraba Faraón. Faraón los miraba como gente que trabajaba con el lodo, pero Moisés los miraba como los escogidos de Dios. Él sabía que ellos tenían la promesa, porque él lo sabía por la palabra y por fe, con un pie sobre el trono ya para ser faraón, con el mundo entero a sus pies, sentado allí, y hasta le vaciaban el vino en la boca, y mujeres hermosas abanicándolo, como emperador o dictador o rey del mundo entero. El joven Moisés, de 40 años, tenía todo esto en la mano, pero observaba a aquellos trabajando en el lodo y sabía que era uno de ellos. ¡Aleluya! Así es. Él sabía que era uno de ellos y solo por fe él escogió. Amén. Dios le bendiga, mis
Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Es realmente un privilegio para nosotros el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, lecturando ¿Por qué no somos una denominación? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 27 de septiembre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 78 al 87. Todos tienen que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión. Y ahora mismo va a escoger. Mañana va a tomar decisiones. Mañana por la noche tomará otras decisiones, si es que vive tanto. Alguna vez tendrá que escoger. Hermano, hace mucho tiempo yo escogí. Esta Biblia era mi diccionario. Esta Biblia era mi libro de la vida. Esta Biblia era la palabra de Dios. Por esta Biblia yo vivo. Y por esta Biblia yo me paro. 79. Por lo tanto, Moisés miraba sobre los hijos de Israel y no solo decía, son una gente muy buena. No tengo nada en contra de ellos. Oh, no, yo no hablaría ni una sola palabra en contra de ellos. Así hace mucha gente hoy. Oh, aquella gente pentecostal y aquellos que tienen el Espíritu Santo y aquellos que creen en la sanidad divina. Oh, yo no tengo nada en contra de eso. Pero así no era Moisés. Él dejó a Egipto y se hizo uno de ellos. Él fue y caminó entre sus hermanos. Era uno de ellos. Párrafo 80. Hermano, así es como escojo yo mi camino. Yo tomaré el camino con la minoría despreciada del Señor, si es una manada. Lo que sea, ellos tienen una promesa y yo veo sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Son mis hermanos, correcto. Escoja usted y tome su lugar juntamente con ellos. Para bien o para mal, manténganse fijo de todas maneras. Si están mal, ayúdelos hacia el bien. Correcto, nunca los va a ayudar a mejorar dándoles patadas. Haga el esfuerzo para sacarlos. Párrafo 81. Charlie, como dijeron el hermano Allen, del fuego y de la sangre en las manos. Yo dije, nunca. Nunca he desvirtuado al hermano Allen. Dije, si yo pudiera predicar como a Allen, jamás tendría otro culto de sanidad divina. Ahora, hablando de que si la sangre en la palma de la mano es la evidencia de tener el Espíritu Santo, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero cuando es cuestión de hermandad, él es mi hermano. Yo estoy hombro a hombro con él en la batalla. Correcto, si él está errado, le trataré de ayudar. Y si no está errado, si yo estoy errado, quisiera que me ayude a mí. Y así es como nos entendemos. Párrafo 82. Ahora, vean esto. Ella era misterio. Babilonia, la madre de las rameras. Ahora, ¿pueden ver, amigos, cómo está la iglesia hoy día? ¿Pueden ver cómo es que las iglesias de hoy viven como bien les parece? Todo está perfectamente en orden. Siga adelante. Cerdo come cerdo sin poner nada de atención, pero no hay ningún daño en hacer eso. Usted simplemente se esfuerza por ser anticuado. Ahora vean de cerca su doctrina. Ahora vean, esos son sus hábitos. ¿Pueden ver que hace pocos años la Iglesia Católica era la única que les permitía ir al cine? La Iglesia Metodista ni lo pensaría. Todas aquellas denominaciones. No, esas son obras del diablo. No pongo a pensar. Me pongo a pensar, ¿qué habrá sucedido? Sí, señor. Párrafo 83. Y ustedes saben, esas jovencitas católicas salieron con esas. Para algunos de ustedes tienen igual edad que yo. Salieron y enfatizaron aquellos calcetines que tapaban las rodillas. Aquel individuo, me supongo, está en el infierno esta noche. Yo no sé. No soy su juez. Pero cuando escribió aquella primera canción que salió en la radio, sin censura, aquel bájenle, muchachas, bájenla y muestren sus lindas rodillas, ¿cuántos se acuerdan de eso cuando salió hace muchos años? Ese fue el primer error, allí mismo, correcto. Y cuando anunciaron de ese tipo allá en Texas que utilizaba a las mujeres y con sus ropas interiores les hacía parecer como algo que no eran, y tantas cosas como esas, y no lo frenaron. Y ahora, ¿qué ha hecho eso? Eso comenzó a avanzar lentamente. Es un espíritu. Párrafo 84. Un hombre estaba hablando el otro día. Dijo, no sé qué voy a hacer. Tengo un muchacho bueno y sincero. Y ese muchacho ahora es uno que se roba todo donde pone la mano.
Dije, porque es que se está asociando con un ladrón. Si usted se pasa el tiempo con alguien que es un ladrón, usted mismo se convertirá en ladrón. Mi anciana madre de Kentucky decía, si te acuestas con un perro lleno de pulgas, cuando te levantas, tú también vas a tener pulgas. Si usted junta una, mala muchacha con un buen muchacho decente, de repente él se volverá tan rebelde como un perrillo. Y lo mismo es el reverso. Usted es conocido por con quienes anda. Sepárense, salid en medio de ellos, dice la Biblia, y apartaos. Correcto. Párrafo 85. Si las denominaciones regresan a tal grado de corrupción como permitiendo a su gente, pues aquí el otro día en una gran iglesia bautista muy fina tuvieron que despedir. El hombre solo pudo predicar 20 minutos porque el pastor tuvo que salir a fumar. Y toda la congregación salió afuera. Todos salieron para fumar y luego volvieron, el pastor y todos. Fui a una iglesia congregacionalista y allí estaba un hombre vestido con la sotana larga, parado allí y dijo, estaba medio recostado en el púlpito así, hablando de alguna clase de flor que encontró allá en el monte. Y eso fue casi de todo lo que se trató y luego salió. Y sus dedos estaban de color amarillo del humo de los cigarrillos. Sí, y hablando de que los varones y las mujeres iban a jugar. ¿Cómo se llama este juego alemán que juegan a base de ciertas cartas? Pensaba que me recordaría de eso. Naipes. Iban a tener un juego de naipes. Pienso que así era. Sí, es donde se surten, es a base de cartas. Un juego de naipes en el sótano. ¡Qué cosa! Y allí es donde está su fundamento. ¡Con razón! ¿Qué? Ellos hacen eso y luego se ponen a hablar de la iglesia católica en estos lugares con los rotarios y jugando a la lotería. Pues ustedes, los protestantes, son igual de culpables con ellos. Entonces, ¿qué pueden decir al respecto? La olla no puede llamar de sucio al sartén. De ninguna manera. Hacen eso y dicen, pero yo soy presbiteriano. Yo soy metodista. Usted no es nada mientras no ha nacido de nuevo. Correcto. Y cuando usted hace eso, usted lo sabe. Hay algo por dentro que le dice que esas cosas están erradas. Y usted saldrá de eso tan seguro como usted lo llega a la rodilla de un pato. Ustedes saben de que esa es la verdad. Ciertamente. Sí, señor. Todo eso sigue por ese camino. ¿Por qué? Madre de las rameras. Párrafo 86. Un día de estos la madre va a decir, ¿saben qué? A pesar de todo, querida, somos iguales. Y entonces, ¿saben lo que es eso? La confederación de iglesias que se van a unir todas como están ahora mismo. ¿Y saben qué sucederá con un grupito como este? Hermanos, la van a pagar. Exactamente correcto. Pero no se preocupen, el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y Dios guiará a su iglesia en vez de una denominación. Él vaciará sobre la iglesia el aceite dorado del Espíritu Santo. Hermano, el fuego caerá del cielo y las señales y maravillas ocurrirán como nunca han visto antes. Sí, Señor, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros del reino. Lucas 12:32. Sí, Señor, el que preservare hasta el fin, perseverare hasta el fin. Así lo tienen, manténganse en el camino recto, mantengan la vista hacia el Calvario. Esta Biblia es correcta, no se preocupen. Párrafo 87. Por último, ahora vean, esas son algunas de las costumbres que tienen, algo de la moralidad que tienen. Podríamos seguir, cuando menos pensaron, eso es. Eso se filtró en las iglesias protestantes. Luego las mujeres católicas comenzaron a, pues no perjudicaba nada si ponían los pantaloncitos, con tal de que asistieran a la iglesia y se cubrieran la cabeza con un pañuelo. Alguna clase de tradición. No coman carne el día viernes. ¿Dónde hallan eso de cubrirse la cabeza con un pañuelo para entrar a la iglesia? Deseo que me muestren la escritura. Es una falsa profecía. ¿Dónde está en la iglesia que deben ponerse un sombrero para entrar a la iglesia? Cuando usted se pone un sombrero en la cabeza, está deshonrando a Cristo. Correcto, hablando a los hombres. Mujeres, ustedes ya tienen su cubierta, pero ya yo reto a cualquiera que me muestre que sea un sombrero o un pañuelo. Es su cabello. Y ustedes se la cortan. ¿Qué de eso? Oh, ellas dicen, eso es algo muy anticuado. Si así es,
es la Biblia y la palabra de Dios es correcta. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué no somos una denominación? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 27 de septiembre del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 88 al 97. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, ¿por qué no somos una denominación? Del año 580927, párrafo 88. Hablando aquí no hace mucho de la mujer que le lavó los pies a Jesús y con su cabello, ustedes saben, se lo secó. Dije, la única manera que una mujer lograría eso, entre corchete hoy, sería si se parara de cabeza para tener suficiente cabello para lavar y secar sus pies. Correcto. Oh, sí, es una desgracia al ver la manera como aquí con el clima para congelar y andan por allí con una chamarrita y demostrando su cuerpo desnudo. Ahora, usted dirá, ¿por qué le da tan duro a las mujeres? Es que se lo merecen. Y usted, de los hombres que permiten que sus mujeres hagan eso, hermanos, no sé ni qué pensar de ustedes ahora, eso es correcto. Y ustedes los pastores, no me imagino que estén presentes, pero si ustedes lo ven, díganles que me vengan a ver. ¿Ven? Si él tiene tan poco respeto para Cristo como para permitir que su congregación siga con eso, sí. Ahora ellos quizás lo hagan todo a su espalda, pero si él no se los dice, entonces no es siervo digno de Jesucristo. Exactamente la verdad. Él no es digno de ser un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo debería ser intrépido con respecto a la Biblia, ciertamente. Pero allí están, de todos modos salen y lo hacen. 89. Y luego, cuando menos piensan, los protestantes tuvieron que seguir con lo mismo. Ustedes que son buenos metodistas, bautistas y presbiterianos, o nazarenos, peregrinos de sanidad, y todos, siguieron con lo mismo. 6 de unos y medios docenas del otro. Allí lo tienen, madre de las rameras, su denominación, con tal de que comenzaron allá a la sede. ¿Qué tanto importa? ¿Ven? Importa mucho. No comenzó en aquella sede. Quizás comenzó en su sede acá, pero no en aquella ya. Depende de dónde originó usted, ¿correcto? 90. Ahora no creo que tengamos suficiente tiempo para ver esta otra. Quizás la deje para mañana en la mañana. Muy bien. Tomemos este tema como cortito. Tenemos aquí bautismo en agua. También tenemos predestinación. Y o muchas otras cosas. Así que tomemos este tema corto acerca de mujeres predicadoras y ver esto. Ahora, dama predicadora, yo no quiero herirle los sentimientos, pero quiero decirle algo. Usted no tiene ni una tilde de escritura, ni una sola en toda la Biblia. Sí, ya sé para dónde está dirigiéndose. Y ya he visto todo eso, sí, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ahora, si su pastor no conoce el significado de profetizar, él no sabe. Y no tiene ningún asunto, estará detrás del púlpito tratando de decirle a usted que sea una predicadora. ¿Ven? Porque eso está totalmente condenado desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, permítanme mostrarles esto. 91. Ahora, primero deseo que abran conmigo a 1 Timoteo 2:11. Abran allí y descubriremos cómo, y también veremos lo suyo en Hechos 2. Sí, y simplemente escuchen aquí a lo que las Escrituras tienen que decir con respecto a este tema. Ahora, alguien me sigue diciendo, pues, hermano Branja, usted es uno de los que odia a las mujeres. No odia a las mujeres, es que no me gusta ver las mujeres intentando ocupar un puesto que no les corresponda. ¿Se acuerdan de Howard Shipyard, que está aquí acerca, una de las empresas de construcción de barcos de mayor éxito por todo el río Ohio? Colocar una mujer a la cabeza de eso. Y mire lo que sucedió.
le conducieron a la mujer el derecho al voto. Miren lo que sucedió. 92. Permíteme decirles ahora mismo, no estoy solamente dándole una pelada a las mujeres. Deseo que ustedes, hombres, entiendan que también forman parte de esto. Pero, hermano, permítame decirle algo. Esta nación es una nación de las mujeres. Se los probaré por las escrituras o por medio de cualquier cosa que usted desea. Así que, así es. ¿Qué cosa aparece en nuestra moneda? Una mujer. ¿Dónde se halla aquí en Apocalipsis? Allí se puede ver. Ella también es el número 13. Todo lo que comenzó, 13 estrellas, 13 rayas, 13 colonias, 13. Todo fue 13 al comienzo. Ella aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Una mujer 13, 93. Y en el año 1933, cuando el Señor, cuando celebrábamos los cultos acá donde ahora está la Iglesia de Cristo, el antiguo hogar masónico, la visión del Señor llegó a mí y predijo que Alemania se levantaría y construiría esa línea de Maginot. Muchos de ustedes lo recuerdan y cómo sería que allí estarían bien fortificados y los americanos sufrirían una gran derrota allí en esa línea. Y también dijo que lo que ocurriría con respecto a Roosevelt y esas cosas, como era que entrarían y ganaría el mandato por 4 veces. Perfectamente, exactamente como ocurrió. Y también dijo que los automóviles continuarían tomando la forma de un huevo hasta que en los últimos días tendrían perfectamente la forma de un huevo. Y dije, llegará a acontecer que esos carros no se conducirán con volante. Será otra cosa que los conducirá. Son esos carros que están sacando ahora mismo por control remoto para seguridad. Correcto, uno no podrá entrar en una ciudad si es una zona de 20 millas por hora. Entonces no podrá pasar de 20 millas por hora. No podrá chocar con otro carro porque todo es a base de control remoto. ¿Ven? Eso está en camino ahora mismo. Y dije, recuerden, en aquel día, antes que llegue el tiempo del fin, antes de que venga el tiempo del fin, una mujer. Ahora, todos ustedes mantengan esto apuntado. Habrá una mujer de mucho poder que se levantará para ser presidente o dictadora o alguna gran mujer de muchos poderes en Estados Unidos, y la nación se hundirá bajo la influencia de mujeres. Ahora, recuerden, eso es así, dice el Señor. 94. Y ella está errada. ¿Y a qué ha dado lugar? Permítanme decirles, sean espirituales, permitan, no se endurezcan, pero vean, ¿por qué está ocurriendo esto? Para dar entrada a la Iglesia Católica, ¿ven? Ustedes adoran a estas estrellas de cine y tantas otras cosas. ¿Se acuerdan del sermón que prediqué, Margie, ¿usted se acuerda de eso? Hace varios años de la invasión de los Estados Unidos para derrotar al gobierno americano. ¿Y cómo fue que dije que se levantó en París después de que los libramos allá de mujeres, vino y el festejo? Y él aterrizó acá en Hollywood. Ahora, en vez de nosotros enviar a París en busca de modelos, ellos mandan acá en busca de modelos. ¿Qué hizo esto? Hizo, ustedes no permitían a sus hijos asistir al cine, pero él se metió a la televisión, se metió de lleno y contaminó la cosa por completo. Corrió con todo eso y aquí estamos hoy día. Todos los muchachitos y muchachitas, todos conforme a estos actores de televisión, ¿qué es? Es que está abriendo camino. Les digo, una mujer de mala fama puede enviar más gente al infierno que todas las cantinas que se podría colocar en la ciudad. Correcto, observándola mientras camina por la calle con la ropa toda pelada. No importa quién sea el hombre, si es un hombre normal y sano. Cuando él mira a la mujer, de seguro eso tendrá un efecto en él. Ahora, sean honestos, no importa. 95. Yo he tenido el Espíritu Santo por años. Usted no puede mirar a una mujer y ella media vista, media vestida. En mi carro tengo colgando una pequeña cruz. Muchos de ustedes la han visto. Alguien me hizo la pregunta. ¿Es usted un católico? ¿Cuándo fue que los católicos tuvieron el monopolio de la cruz? La cruz significa cristiano.
todo eso de Santa Cecilia y tantas cosas son las señales del catolicismo. Nosotros no creemos en las tales cosas como esas, creemos en Cristo. Ellos tienen toda clase de gente muerta a la cual adoran. Es un alto nivel del espiritismo, no es otra cosa, sino adorando a los muertos. No hay tal cosa, no. 96. Perdón. Le hice una pregunta a aquel sacerdote, dije, ¿por qué entonces Pedro fue el primer papa? Él dijo, eso correcto. Yo dije, entonces, ¿por qué, dijo Pedro, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? Y ustedes tienen 5,000 mujeres muertas y cuántas cosas más de las cuales hacen mediadores. Entonces, ¿qué está pasando? Allí lo tienen. Para eso no tienen respuesta correcta. 97. Algo de su doctrina fue falta doctrina. Muchos falsos profetas protestantes han venido enseñando eso y ustedes, gente protestante, lo están tragando. Exactamente la verdad, denominaciones y formas de bautismos y distintas órdenes y cosas por las cuales están pasando, las cuales de ninguna manera son escriturales. La escritura está en contra. Sin embargo, usted se sujeta voluntariamente a eso. Es la verdad. 98. Ahora escuchen esto. Amén. Dios le bendiga. Hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Por qué no somos una denominación? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de septiembre del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 98 al 107. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje. ¿Por qué no somos una denominación? Párrafo 98. Ahora escuchen esto con respecto a las mujeres predicadoras. Muy bien. Primera de Timoteo 2:11. Ahora escuchen lo que dice aquí. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No soy responsable por haberlo puesto allí. Soy responsable por decirles que allí está. ¿Ven? ¿Ven? La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Si alguna vez ha ido usted a una iglesia ortodoxa y los viera, ¿ven? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio para ser pastor, diácono o alguna cosa por el estilo, sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. 99, ¿lo sabían? Ahora, escuchen, mujeres, ustedes buenas y santas mujeres cristianas son la mejor cosa que Dios le pudiera dar al hombre. De otra manera le hubiera dado algo distinto. Sí, señor, ¿ven? La mujer ni formaba parte de la creación original. La mujer no es un producto creado por Dios. Ella es un subproducto del hombre. Dios hizo al hombre, hombre y mujer, y él los separó. Y después que el hombre había vivido en la tierra y había dado nombre a los animales y había vivido aquí por mucho tiempo, entonces, él tomó una costilla del costado de Adán como subproducto y de allí hizo la mujer. Adán fue formado primero, después Eva. Ahora vean, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bien, Dios escogió al hombre, el diablo escogió a la mujer. Véanlo directamente de frente. ¿Qué lo está haciendo hoy? Miren la real iglesia de Dios. Ella dirá Jesús. El anticristo dirá María. Fíjense en esos espíritus. ¿Ven? Allí están. Ave María, Madre de Dios. Bendita eres entre las mujeres.
ruega ahora por nosotros, los pecadores, en la hora de la muerte. Amén. María ruega. Oh, qué cosa. Ven, por allí va la cosa. Mujer, el súbdito del diablo. Cristo es el objeto de nuestra adoración y el único. Allí lo tienen. Allí lo tienen. 101. Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado. ¿Y cómo puede usted tener una mujer pastora o una diaconisa? Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada. Ella en realidad. Ella no pensó que estaba errada, pero lo estaba. La mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por causa de ella, cada vez que va pasando por la calle un funeral, una mujer fue la causa. Cada vez que llora un niño, una mujer fue la causa. Cada vez que alguien muere, una mujer fue la causa. Todo cabello canoso, una mujer fue la causa. Todo, y hasta la muerte, una mujer fue la causa. Todo lo que está errado, una mujer fue la causa. Y luego la colocan como cabeza de la iglesia, pastor o a veces obispo. Ella debiera tener vergüenza. 102. Ahora permítanme darles la vuelta en esto por un momento. ¿Ven? Ahora abramos allí en Primera de Corintios 14:32 para ver lo que dice Pablo acá. Y luego veremos otras cosas en unos momentos. Y no deseamos retenerlos por mucho tiempo y estén cansados por la mañana y no puedan volver. Muy bien, deseo leer. ¿Cuántos creen que Pablo era un maestro inspirado? Ahora recuerden, Pablo también le escribió esto a Timoteo. ¿Ven? Ahora, en Primera de Corintios 14:32. Ahora comencemos aquí. Y comencemos a leer aquí, creo, en 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Escucharon lo que él dijo? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. ¿Tienen la diferencia marginal de eso? Si lo tienen, vean si no se refiere a Génesis 3:16, cuando Dios le dijo a Eva que porque había escuchado a la serpiente en vez de a su marido, que él se enseñorearía de ella todos los días de su vida. ¿Cómo entonces puede venir una mujer y enseñorearse del varón para ser pastora o diaconisa cuando la Biblia dice que esté sujeta, igual como en el principio cuando el Dios no puede cambiar? Usted no puede hacer que la palabra diga una cosa aquí y otra cosa acá. No lo hace. Es lo mismo siempre. Entonces, en el principio, y allí es donde, párrafo 103, y antes de que terminemos con esto, si tengo la oportunidad, deseo enderezarles la cuestión de casamiento y divorcio. Aún no lo he hecho aquí en esta iglesia, pero fíjense en este pacto doble. Uno dice que si se puede casar ella, otro dice que no se pueden casar. Y este dice esto, eso o aquello. Solo esperen un momento y vean lo que dice la Biblia cuando lleguemos a eso. ¿Ven? Muy bien. Ahora vean esto. 104. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, en el Antiguo Testamento no se les permitía hablar. Porque aquí Pablo dice que no se les permitía, ¿es correcto? Callen vuestras mujeres, que estén sujetas. Ahora, si buscan la referencia marginal, los llevará a Génesis 3:16, ¿ven? Muy bien, como también la ley lo dice. Y si quisieran aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso? Ahora,
Fíjense en sus Biblias en esa interrogante de ¿acaso? ¿Qué causó que Pablo dijera eso y que lo presentara de esa manera? Ahora, si en alguna ocasión pudieran ver las cartas que los corintios le escribieron a Pablo, ahora, se pueden obtener en alguna buena biblioteca, ¿ven? Lo que los corintios le escribieron a Pablo cuando le escribieron, después que se habían convertido estas mujeres. Allá tenían una diosa llamada Diana, y también era de Éfeso, y los corintios adoraban la misma, porque era pura adoración pagana. Y un día hallaron una piedra en el campo que tenía la forma de mujer, y dijeron, Dios es una mujer, y aquí nos dejó caer su imagen. Y los historiadores nos dicen que su templo era mucho mayor que el templo de Salomón. Oh, era de puro mármol, incrustado con oro, mientras el templo de Salomón era de cedro, incrustado con oro. ¿Ven? Y era mucho mejor. Y entonces, como Dios era una mujer, pues claro que podía tener mujeres como sacerdotes, seguro. Si Dios es una mujer, entonces la predicadora tiene razón. Pero Dios es hombre. La Biblia dice que es hombre y es hombre, ¿ven? Y si Dios es hombre, entonces debe ser hombre. Párrafo 106. Ahora, vean esto. ¿Acaso? Ahora, algunas de esas mujeres sacerdotisas, cuando fueron convertidas del paganismo al cristianismo, pensaban que podían mantener vigente su puesto como predicadora, simplemente hacer el cambio. Si predicaban allá de Diana, podían venir acá y predicar de Cristo. Él dijo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Escuchen esto, hermano. ¿Cómo pueden los ministros hacer eso? El versículo 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, entre paréntesis, ni aún tiene que ser un profeta, solo uno que piensa espiritualmente, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Lo creen ustedes? Mas el que ignora, ignore. Ahora, eso es lo más claro que yo sé decirlo. ¿Ven? Él dijo, si algún hombre es un hombre espiritual o un profeta, él reconocerá que lo que yo escribo aquí son mandamientos del Señor. Pero dijo, si va a ser ignorante, que sea ignorante. ¿Ven? Es lo único que se puede hacer. Si desean continuar hacia eso, uno tiene que dejarlos, porque él lo vio comenzando allá. Párrafo 107. Alguna mujer me dijo, oh, Pablo era uno que odiaba a las mujeres. Él no era uno que odiaba a las mujeres. Ustedes saben, Pablo era el apóstol a la iglesia gentil. Miren, ¿sabían que Pablo? ¿Cuántos creen que eso es lo que predicó Pablo? Es lo que él dijo aquí. Y Pablo dijo, usted dirá, pero espere un momento, hermano Branham, un momento. Ahora, nuestro obispo dice que aquello está bien. El supervisor general de las asambleas dice que está bien. El obispo de la unidad dice que está bien. No me importa a mí lo que ellos digan. Es falso. Y les dije que íbamos a hacer que esto pegara duro. Y son falsos profetas los que así hablan. Porque la Biblia dice, si alguno se cree espiritual o un profeta, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y si su espíritu no concuerda con la palabra, él es un falso profeta para comenzar. Prefiero ser un odiador de mujeres que un amador de mujeres y andar con tales cosas como esas y tener que soportar tales cosas en la iglesia de Dios, contrario a las ordenanzas de Dios. Y Pablo dijo, abran en Gálatas 1:8. Pablo dijo, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente a lo que yo os he predicado, sea anatema. Ahora, ¿qué van a hacer con eso? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Por qué no somos una denominación? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de septiembre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 108 al 117. Ahora usted me dirá, ¿qué de dónde dice vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán? En Joel, ¿y de dónde Pedro citó en el día de Pentecostés? Exactamente bien. ¿Sabían que en el Antiguo Testamento la única manera y la única manera hoy que alguien pudiera entrar en el pacto por medio de Abraham, siendo a quien se le dio la promesa, y el sello de la promesa fue por la circuncisión? ¿Cuántos saben eso? Eso fue Dios confirmando. Párrafo 109. Como un hermano bautista, él dijo, hermano Branham, pues nosotros los bautistas hemos recibido el Espíritu Santo. Dije, ¿cuándo fue que lo recibieron? Dijo él, en el momento cuando creímos. Dije, Pablo dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Ven. Dije, ahora ustedes bautistas vengan y tomen de eso. Luego podremos hablar de la seguridad eterna. Dije, pero ¿de dónde entienden la cosa de esa manera? Ven. Él dijo, ¿lo recibisteis después que creísteis? Ellos eran creyentes y tenían gozo y alabanzas y todo lo demás, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Pablo dijo que no lo habían recibido. Ven. ¿Recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis? Dijeron ellos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Preguntó, ¿cómo pues fuisteis bautizados? Respondieron, hemos sido bautizados, pero vean, falsamente, así que tenían que ser bautizados de nuevo. Muy bien. 110. Ahora noten bien que estas predicadoras cuando entraron pensaban que tomarían la autoridad. Pero eso es totalmente prohibido por Dios. Y permítanme mientras estamos en este tema de mujeres, ven. Y ahora aquí dice, si hubiera entre vosotros alguno que sea espiritual o profeta, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Y por eso es que este tabernáculo no permite ni ordena mujeres predicadoras, diaconisas o ninguna otra cosa donde una mujer ocupe un oficio en esta iglesia. Y es porque aquí está esta escritura y está claro. Párrafo 111. Ahora, la Biblia sí dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, ¿qué significa la palabra profetizar? Búsquenla. Es hablar algo bajo inspiración o predecir algo. Es una palabra compuesta. Así como santificar significa lavado y puesto a un lado para servicio. ¿Ven? O sea, es una palabra compuesta, indicando que significa más que una cosa como tenemos mucho de eso aquí en el idioma inglés. Por ejemplo, diríamos la palabra boar. Pues, ¿qué significa boar? Usted diría, pues significa que él pagó su boar, su pensión. No, así no es. Significa que él bored, perforó un agujero. No, así no es. Significa que él bored lo aburrió. O, como pueden ver, suena como una sola palabra, pero no tiene que saber de qué está hablando, ¿ven? Y así es con esta palabra compuesta aquí, donde vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, la única manera en que Dios, párrafo 112, este bautista dijo, pues nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Dijo, fue cuando creímos. Dije, ahora, vean, él dijo, Dios le dio a Abraham, él dijo, creyó Abraham a Dios. Así fue como le dijo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Ahora, vean qué tan fácil Satanás le puede meter eso a un hermano. Vean, muy fácil. Ahora, esa es la escritura. Hermanos, les digo en esto acá, ustedes deben estar ungidos antes de entrar en esto.
Usted debe entrar en un lugar secreto y orar. La gente dice, ¿por qué no sale para ver a la gente? Hermano, si usted va a hablarle a la gente o enseñarle, vale más que se quede solo con Dios por un tiempo antes de entrar al púlpito. Ciertamente, ¿ven? Porque Satanás es astuto, muy astuto. Párrafo 113. Él dijo, ahora noten, él dijo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Correcto. Él dijo, ahora, ¿qué más pudo hacer Abraham si no creer? Dijo, eso es todo lo que él pudo hacer. Debe estar un mensaje del 580927 en la BEA. ¿Por qué no somos una denominación? Él dijo, ¿qué más puede hacer usted o cualquiera más que creer? Dije, eso es todo lo que podemos hacer. Pero mire, hermano, luego Dios reconcilió o reconoció la fe de Abraham. Le dio el sello, una señal de circuncisión, como un sello del pacto. ¿Ve usted? Se lo dio. Dijo, ahora, Abraham, reconoceré tu fe. Así que ahora te voy a dar una señal mostrando que te he recibido. Entonces circuncidó a Abraham y eso fue un sello del pacto. Y ahora en este día, ahora una mujer no podía formar parte de ese pacto, solo una mujer casada. Dense cuenta, no podían circuncidar a una mujer. Entonces para entrar ella con su esposo son uno. Ya no son dos, son uno. ¿Cuántos saben eso? La escritura lo dice, entonces ella siendo casada, entonces ella llega a ser uno. Y sigan por allí y vean en Timoteo. Allí dice la misma cosa. Dice, ahora se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Primera de Timoteo 2:15. Párrafo 114. Ahora, pero la circuncisión del Antiguo Testamento era en la carne. Pero en el Nuevo Testamento, Joel dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Ahora, la palabra profetizar no significa enseñar. Profetizar significa contar una experiencia bajo inspiración o predecir algo que está a punto de acontecer. Y sabemos que hubieron profetisas en el Antiguo Testamento. Ellas no podían hablar en voz alta en el edificio, hablar en voz alta en la iglesia o en la congregación como maestras. Pero Ana y muchas de ellas en el templo eran profetisas, y María era profetisa o algo parecido. Sobre ella posaba el Espíritu, correcto, pero su puesto tenía sus límites. Mujeres pueden ser profetisas hoy día, absolutamente, pero no maestras. Y otras cosas, acá atrás de la plataforma púlpito, al hacerlo hacen que la Biblia se contradiga. La Biblia no puede decir una cosa aquí y otra cosa acá. Tiene que decir lo mismo, siempre o de otra manera no es la palabra de Dios. ¿Ven? Así que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas significa que predecirán o testificarán. Ahora busquen eso y vean en el diccionario bíblico y vean si no es correcto. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Párrafo 115. Ahora la Biblia también habla de una mujer que pretendía ser o reclamaba ser. Esto funcionaría tanto con la Iglesia Católica como también con el tema del cual hablaremos ahora. Abramos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y el versículo 20, mientras estamos aquí cerca, para que noten aquí y vean qué tan endiablada esa cosa puede ser. Hablando de lo que ocurrirá en estos últimos días. ¿Cómo es que estos, de lo que será esta mujer? Recuerden, la Iglesia Católica es una mujer. La acabamos de leer. ¿Qué no? Ahora escuchen esto, lo que dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo. Él le está hablando a esta iglesia de Tiatira. Ven, ahora tengo. Y esta es la iglesia en el centro de todas las edades, la que pasó por la edad del oscurantismo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos
a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ven? 116. Ahora, si en alguna ocasión han notado, vean bien estas edades de la iglesia, luego terminaremos. Luego por la mañana trataremos estas otras cosas. Vean, debajo de los candeleros del tabernáculo judío, por el lado de adentro, cerca del pan de la propiciación, habían siete candeleros de oro. Todos ustedes saben eso. Ven, hay siete edades de la iglesia. Eso también habla de siete edades de la iglesia, iguales. Ahora, si notan en Apocalipsis 1, hallamos a Jesús parado en las siete edades de la iglesia, los siete candeleros. Cuando él se volvió y vio uno semejante al Hijo del Hombre, parado, vestido de la manera como estaba, era la novia parada entre los candeleros, en figura. Ahora, en el Antiguo Testamento tomaban una cierta vela y la encendían, y tomaban la otra vela y la encendían de aquella, encendían otra, una encendida de la otra, y así de esa manera, hasta que encendían todo el candelero de siete velas. Párrafo 117, por último. Si notan, en el principio, cuando Dios comenzó a lidiar con los judíos, y ellos pasaron por su edad dorada, y luego en la edad más oscura de lidiar con los judíos, que Dios tuvo con los judíos, fue durante el reinado de Acab. Y se notan, al leer esas edades así, él vuelve nuevamente a lo mismo. Ahora dice, hace unas pocas cosas. Y dijo, ahora, allí en esa edad del oscurantismo, 1500 años, o en el tiempo de Acab, primero con los judíos, la edad más oscura que habían tenido cuando Acab se casó con Jezabel y trajo la idolatría a Israel e hizo que toda la gente adorara, según Acab, el dios de Jezabel. Ustedes recuerdan, colocó los símbolos de Acera, Segunda de Reyes 18:4, y quebró los altares de Dios. Y Eliseo clamó que él era el único, y Dios tenía 700 que aún no habían doblado la rodilla a Baal. Recuerden eso. Ese es el tipo de la iglesia elegida, saliendo. Ven, ven cómo es eso. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Con la lectura continuamos este glorioso mensaje. ¿Por qué no somos una denominación? Servicio realizado el día 27 de septiembre del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 118 al 127. Bien, bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Por qué no somos una denominación? Párrafo 118. Ahora, en esta iglesia, si notan la iglesia de Efesio, era una gran iglesia. Él dijo, aún tienes vida. Y si notan, cada iglesia comenzó a menguar, a menguar, a menguar, hasta llegar a Tiatira. Luego los 1500 años, luego salió del otro lado y tienes un poquito de luz. Afirma lo que tienes, no sea que tu candelero sea quitado. Y de allí pasada la edad de Filadelfia y luego a la edad de la Odisea. 119. Ahora, aquí está lo hermoso. Oh, qué cosa, hermanos míos. Cómo amo esto, ¿ven? Miren esto. Ahora, en esta edad de la iglesia, como lo hemos visto ahora, fíjense en esto. La primera edad era la edad de Éfeso, la edad de la iglesia de Éfeso. Ahora, cada una de esas edades de la iglesia, hasta llegar a los 1500 años, si notan, léanlo cuando lleguen a casa esta noche si tienen tiempo, o temprano mañana, antes de venir al culto, los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Descubrirán que en cada una de las edades de la iglesia, él dijo, tienes un poco de fuerza y no has negado mi nombre, hasta llegar hasta los 1500 años de Tiatira, la edad del oscurantismo. Luego salió del otro lado y dijo, tienes nombre de que vives y estás muerto. Párrafo 120. Y ninguna de estas otras edades de la iglesia, ni esa ni la de la edad de la iglesia de Filadelfia, jamás levantaron nuevamente ese nombre. Nunca obtuvieron ese nombre porque desapareció durante ese tiempo. Ahora, ¿cómo podríamos darle duro a esas enseñanzas falsas ahora mismo, allí,
y mostrarles que es una madre, la Iglesia Católica, la madre de todo eso, como ella es madre misterio, Babilonia. Y eso es, vean, y esta edad de la iglesia aquí, cuando ella salió tenía una poca luz, luego fue menguando, luego entró en organización por estos 1500 años, y luego salió, no como la iglesia del Señor Jesucristo, sino como la iglesia católica. ¿Cómo salió Lutero? Como la iglesia luterana. ¿Cómo salieron los bautistas? Como la iglesia bautista. No era su nombre, no su nombre, otro nombre, tienes nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso es con esa denominación. 121. Oh, yo soy presbiteriana y estás muerta. Oh, yo soy bautista y muerta. Uno solamente tiene vida cuando es vivificado en Jesucristo. Correcto. Sus falsos bautismos en agua, bautismos falsos, rociando, echándole agua en lugar de inmersión, empleando Padre, Hijo y Espíritu Santo en vez del nombre del Señor Jesús. Todas esas cosas falsas vienen siguiendo la Biblia, hablando y vaciando tan fuerte como puede. Y aquí lo toleramos juntamente con ellos, pues mi Iglesia lo cree de esta manera, pero la Biblia dice esto, ¿ven? No existe tales cosas, no hay tal cosa. 122. Y en ninguna parte de la Biblia sacaron la lengua para recibir la hostia santa y que el sacerdote se tomara el vino y llamara a su Espíritu Santo. Nunca en la Biblia se dieron la diestra de compañerismo y que lo llamaran Espíritu Santo. Nunca sucedió que alguien se levantara y dijera, ahora soy creyente, y con eso recibieron el Espíritu Santo. Si así fuera, entonces así tendría que leerse en Hechos 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, allí por el camino venía un sacerdote romano y tenía el cuello al revés. Llegó y dijo, todos saquen la lengua y tomen la hostia, la primera comunión. ¿No sería una forma rara de leer Hechos 2? Párrafo 123. Pues ustedes, los protestantes, están igual de errados. Vienen y dicen, ahora llegamos con ustedes los metodistas, les damos la diestra de compañerismo y 6 meses de prueba. ¿Dónde se lee eso? En Hechos 2, ¿ven? ¿De dónde lo sacan? ¿Ven? Dice, estaban todos unánimes juntos. No llegó ningún obispo para hacer esto y no llegó ningún sacerdote para hacer aquello. Pero de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así es como lo recibieron ellos. Sí, Señor, como un viento recio que soplaba desde la gloria. No de que por allá en el camino o de alguna denominación. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Párrafo 124. Vean, sus credos y denominaciones han separado a Dios de esa manera tanto que nosotros creemos esto y creemos que los días de los milagros han pasado. El que dice eso es un falso profeta. Es un falso profeta el que le dice a usted que puede dar la diestra de compañerismo y con eso recibe el Espíritu Santo. Es un falso profeta el que le dice, usted recibe el Espíritu Santo cuando cree. Es un falso profeta que el que le dice, usted debe ser rociado o que le echen agua encima en vez de bautizado. Ese es un falso profeta en que le dice que sea bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando no hay escritura para eso en la Biblia, ¿correcto? No existe ninguna escritura en la Biblia que le diga que se bautice donde alguien haya sido bautizado, sino solo en el nombre de Jesucristo. Solo los discípulos de Juan y ellos tuvieron que venir y ser rebautizados en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el Espíritu Santo, ¿correcto? Ahora, eso no es doctrina de solo Jesús. Yo conozco la doctrina de los solo Jesús. Esa no es. Esta es la simplemente doctrina de la Biblia, ¿correcto? Pero allí lo tienen. ¿Qué hacen con eso? Allí está su madre. Allí está la madre de sus credos. 580927. ¿Por qué no somos una denominación? Párrafo 125. Ahora vean bien en la Biblia y díganme dónde
alguien jamás fue rociado, metodista, presbiteriano, católico. Dígame dónde en la Biblia alguien fue rociado. Dígame dónde alguna persona se le derramó agua encima para remisión de pecados. Díganmelo. ¿Lo pueden hallar? Si lo hallan, vengan conmigo y yo caminaré por esta calle con un anuncio colgando por la espalda que diga un falso profeta. He estado errado. O busquen una sola instancia en toda la Biblia donde alguien haya sido bautizado en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como el 80% de ustedes han sido bautizados. Búsquenme en una sola escritura donde alguien fue bautizado de esa manera y pondré un anuncio en mi espalda, falso profeta, y caminaré por las calles con ese anuncio así. Y muéstrame en dónde alguien que había sido bautizado en la nueva iglesia que no tuvo que venir y ser rebautizado, no en el nombre de solamente Jesús, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto? Vean si no es la verdad. Párrafo 126. Y aquí, ¿qué es? Ella era madre de rameras. ¿Qué la hizo a ella una ramera? ¿Qué la hizo una prostituta? Su doctrina. ¿Qué las hicieron a ellas rameras? Su doctrina. Y por eso es que no toleremos con sus denominaciones y sus dogmas. Nos mantenemos limpios con esta Biblia. No sé hasta dónde la están viviendo, pero de todos modos se les ha sido enseñado. Correcto, eso depende de ustedes. Yo no puedo hacer que la vivan. Solo puedo decirle lo que es la verdad. Y por eso es que no somos una denominación. No quisiera corrompernos para entrar a las tales cosas y tener que sujetarnos a alguna clase de dogma. Mejor quisiera tomar el camino con la minoría despreciada del Señor. Prefiero mantenerme puro y limpio ante la palabra y Dios. Y pararme allá y decir, sobre mí no está la sangre de ninguno. Por eso es que nos quedamos aquí en el tabernáculo Branja. Por eso es que no somos de la asamblea. Por eso es que no somos de los unitarios. Por eso es que no somos de solo Jesús. Por eso es que no somos metodista. Por eso es que no somos bautistas, simplemente un pequeño tabernáculo aquí. No tenemos nada de denominación, somos libres en Cristo. Por eso es que no nos mantenemos como estamos. Y Dios nos ha bendecido, Dios siendo nuestro socorro. Párrafo 127. Ahora les podemos decir, ¿por qué tomamos la comunión? Les podemos decir por qué participamos en el lavatorio de pies. ¿Por qué no permitimos a los miembros participar de ellos si sabemos que están viviendo en pecado? Por eso es que durante estas 2 o 3 semanas pasadas he ido de un miembro a otro donde también han tenido sus pequeñas contiendas. Pasan y uno no le habla a otro y se veían el uno al otro en la calle y volteaban la cabeza. Deberían tener vergüenza ustedes que han tomado de la bendita copa de Dios a través de este altar y se llaman de hermanos y hermanas y luego por teléfono hablan el uno del otro. No son dignos de ser llamados cristianos cuando actúan así. Correcto, dejen de hablar por teléfono. Si no pueden hablar bien de alguien, mejor no digan nada. Recuerden, Dios lo va a considerar responsable. Mientras con ustedes esté esa clase de espíritu, ustedes saben que no están bien con Dios, si ustedes no sienten. Párrafo 128. Amén, hermana, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Por qué no somos una denominación? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, el día 27 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana, reina en los párrafos 128 al 137. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué no somos una denominación? Párrafo 128. Si un hombre está errado, vaya usted con él y reconcíliese. Si no se pueden reconciliar, lleve a alguien con usted. Con razón, Dios no puede disciplinar a su iglesia, porque no lo están haciendo correctamente.
En vez de levantar el teléfono y hablar de este, lo que sucedió y la sexta, etcétera, y esas cosas, en vez de hacer eso, ¿por qué no hacen lo que dice la Biblia? Si un hermano ha sido sorprendido en alguna falta, vaya usted con él y vea si se puede reconciliar con él. Pero es que él me hizo esto a mí. No me importa qué hizo él. De todas maneras, vaya usted con él. No dice que él debe venir a donde usted. Usted vaya donde él, si él está errado. Usted dice, pues él es quien está errado. Él debe venir a donde estoy yo. Así no dice la Biblia. La Biblia dice que usted debe ir a donde él. Si él está errado, usted vaya con él. Y luego, si él no le quiere escuchar, entonces lleve a otra persona como testigo. Y luego, si él no desea ver a ese testigo, entonces diga, ahora traeré a tu pastor. Luego usted le dice a él, diga, lo voy a contar a la iglesia. Y de aquí a 30 días, si ustedes, hermanos, no han arreglado esto, este hermano aquí está dispuesto a reconciliarse. Pero usted no quiere. Y si usted no arregla esto en 30 días, entonces lo que va a suceder, usted ya no es uno de nosotros. Párrafo 129. La Biblia dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 17. Vean, mientras un hermano está bajo la protección de la iglesia, la sangre de Cristo lo está protegiendo. Esa es la razón por la cual no logramos tener a la iglesia rodando en la manera que debería. Ahora, esta es la doctrina de la iglesia bautista, o más bien de aquí, del Tabernáculo Branham. Si lo cumplen, ¿ven? ¿Por qué no? 130. Digamos que tuviéramos dos hombres aquí, digamos Leo y yo. Podríamos tener, y yo digo, pues él me hizo mal. Eso no importa nada. Yo debo ir donde él, pues él es un miembro de esta iglesia. Él ha llegado a ser cristiano. Él toma la comunión junto conmigo aquí en el altar. Y ambos hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos caminado rectamente como hermanos, uno ante el otro. Luego algo sucede. No es el hombre. 90% del tiempo es el diablo que se ha metido entre la gente. No es el pueblo, es el diablo. Y mientras permiten al diablo hacer eso, usted está lastimando a su hermano, ¿correcto? 131. Pues si hay algo mal entre Leo y yo, arreglemos la cuenta. Y si usted ve que existe algo, es el deber suyo de venir con nosotros y decir, vengan acá ustedes dos juntos, vamos a arreglar esta cosa. Ahora, pues si él llega a eso y llegamos a descubrir y allí estamos, yo digo, pues para comenzar, y si no podemos concordar, entonces hay que traerlo ante la iglesia de esa manera. Y entonces, mientras no se hace nada al respecto, entonces la sangre de Jesucristo nos protege a ambos, ¿ven? Pero luego ese cáncer da lugar a otro cáncer. Y ese cáncer hace que otro cáncer comience. Y la cosa entera estará enferma por completo. La iglesia entera. Luego llega al extremo que cuando uno entra a la iglesia, la encuentra tan fría, al grado que tendrán que decirle al conserje que venga primero para romper el hielo, para que pueda entrar la congregación. Ahora, ustedes saben que eso es correcto. ¿Y frío? Alguien se sienta por allí, ustedes saben, y no dicen nada. Pues antes éramos tan espirituales, pues, ¿qué pasó? Corrieron bien, pero ¿qué ha pasado? ¿Ven? Sus pecados los separan. Y hermanos, Dios los va a considerar responsables por eso. Ahora, arreglen estas cosas. Párrafo 132. No hay nada errado conmigo y nada errado con Leo. Es el diablo que se metió entre nosotros, ¿correcto?
arreglen eso. Vaya usted con él. Luego, si él no le escucha o si yo no escucho de la manera que sea, entonces hay que decirlo a la iglesia. Si él no viene a reconciliarse con la iglesia dentro de 30 días, entonces queda fuera de la protección de Jesús. Lo desatamos. Exactamente correcto. Luego vean lo que sucede. Entonces dejen que Dios le ponga la disciplina. Ustedes ya le quitaron las manos. Hicieron lo mejor que pudieron. Luego permitan que Dios lo tenga por un tiempo. Él lo entregará al diablo. Entonces sí vendrá. Si no, entonces su vida será corta. 133. ¿Recuerdan en la Biblia cuando había un hermano que no se quiso arreglar con Dios? ¿Cuántos recuerdan el caso? Él estaba viviendo con la mujer de su padre y no podían lograr que se enderezara. Pablo dijo, entréguenlo al diablo para la destrucción. Hallamos luego en 2 de Corintios que se enderezó. 134. Yo tengo un hermano, un buen amigo. Quisiera llamar su nombre un hermano predicador. Y este hermano predicador, su nombre es hermano Rasmussen. Muchos de ustedes, ministros sentados aquí en esta noche, su nombre está en sus credenciales. Es un interdenominacional de Chicago. Y vean, él tenía un hijo, un ministro, y él salió y se casó con una muchacha católica. Y así comenzó. Y ellos iban a hacer esto y aquello y lo otro, y tantas cosas. Se metieron en algunos problemas, y su papá fue con él y le dijo, ahora mira, hijo, ¿te vas a reconciliar con tu papá? Él había llamado la iglesia de su papá un lote de aleluyas. Le dijo, ahora mira, ¿vas a arreglar eso con esta iglesia? Él dijo, ahora, papá, tú eres mi padre, y no quiero tener problemas contigo. 135. Muy bien. Él fue y consiguió un diácono y fueron a su casa. Dijo Wesley, deseo hablar contigo. Dijo, ¿piensas arreglar este asunto con la iglesia? Y este le dio una respuesta rápida de dos palabras. Dijo, recuerda, Wesley, yo soy el pastor de esa iglesia. Soy tu padre, pero voy a hacer lo que Dios ha dicho que se haga. Te doy 30 días para que arregles eso con la iglesia. O de otra forma te vamos a excomulgar de la presencia de Dios. Tú eres mi propio hijo. Aquel es mi salvador. Dijo, yo te amo y tú sabes que te amo, Wesley. Ahora mismo moriría por ti, pero tienes que venir recto con la palabra de Dios. ¿Ven? Le dijo, yo soy el pastor. Soy el pastor de ese rebaño. Si tú eres mi hijo o quien quiera que seas, tienes que alimentarte con la palabra de Dios. Si no lo haces, entonces yo no soy digno de ser su pastor. Ese sí que es un pastor. Ese es un hombre. ¿No lo piensan así? Ese es un hombre. Le dijo eso a su hijo y dice que lo hirió, pero dijo, ¿qué? ¿A quién va uno herir? ¿Al hombre o a su salvador? Párrafo 136. Entonces dijo, así continuamos. Y dijo, él no lo quiso hacer. Y se lo contamos a la iglesia. Él dijo, mi propio hijo Wesley no me quiso escuchar en este caso. No quiso escuchar al diácono. Y usted es testigo de eso, hermano fulano de tal. Así es, lo soy. Muy bien. A las 8 en punto del día domingo, de aquí a 4 semanas, si él no ha arreglado aquello con esta iglesia, entregaremos a Wesley, mi hijo, al diablo, para la destrucción de la carne. Su sangre, la sangre de Jesucristo y esta iglesia dejarán de protegerlo. Párrafo 137. Y esa noche llegó, se paró en el púlpito y dijo, le quedan 2 minutos. Llegó la hora. Él dijo, ahora, conforme mi hijo Wesley Rasmussen le dijo a esta congregación y a ti, Dios Todopoderoso,
hemos hecho todo lo que podemos hacer según tus palabras y las instrucciones que nos has dejado tú, tu Hijo, nuestro Salvador. Nosotros ahora, yo entrego mi Hijo y juntamente con esta iglesia al diablo para la destrucción de su carne, para que su alma sea salva. Fue todo lo que se dijo. Nada ocurrió por unas 2 semanas, quizás un mes o 2. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Por qué no somos una denominación? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, día 27 de septiembre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 138 al 147. Una noche Wesley se enfermó. Y cuando se enfermó, se fue de mal en peor. Llamó al médico. El médico vino y lo examinó. Tenía una calentura de 105 grados, 42 grados centígrados, y no podía hallar ninguna causa. Se fue poniendo más enfermo. El médico le dijo, muchacho, yo no sé qué te ha pasado. Él no sabía qué hacer. Dijo, llamaremos a un especialista. Llamaron al especialista y el especialista entró allí. Lo llevaron al hospital. Lo examinaron, hicieron de todo y dijo, no puedo decirle. El muchacho tiene apariencia de muerte. Allí estaba su esposa llorando y los hijos estaban parados alrededor de la cama. Él dijo, yo, ya se va, es todo. El pulso, la respiración, todo va bajando continuamente. Él dijo, llama a papá. Oh, sí, así es como se hace. Así es, llama a papá. Y su papá corrió rápido al hospital para verlo. Él dijo, papá, ahorita no puedo, pero si Dios escucha mis palabras, yo arreglaré todo. Lo arreglaré todo. Sí, lo haré. Sí, señor, hermano, en ese momento su respiración comenzó a normalizarse. Y para el próximo domingo, él estaba parado ante toda la iglesia. Dijo, he pecado ante Dios en presencia de esta iglesia. No quise oír las palabras del pastor, no quise oír aquí al diácono. Y dijo, estoy pidiendo que esta iglesia me perdone por el mal que he cometido. Dijo, Dios me concedió la vida. Les dijo, él se enderezó. Sí, eso es lo que tienen que hacer ustedes, ¿ven? Si tan solo lo hacen como Dios lo decreta, ¿ven? Párrafo 139. Ahora vean la manera como lo hacemos nosotros. Convocamos una reunión de la mesa directiva y decimos, pues ahora debemos mantener, no digo esto tabernáculo, pero quiero decir nosotros, la gente protestante, tenemos una junta directiva. ¿Y qué piensan de Janes? ¿Qué debemos hacer con él? Yo creo que sería mejor miembro allá con los metodistas que con nosotros. Allí lo tienen. Eso está errado. Por eso es que no tenemos que seguir sus tradiciones. Y algún obispo que tenemos que llamar miembro de algún... ¿Qué es lo que les llama? Un hombre de nivel distrito en la iglesia pentecostal. Prevístero de distrito, llamarlo a él para que examine el comportamiento de este individuo. La Biblia nos dice lo que debemos hacer. Por eso es que no tenemos nada que ver con su denominación. Nos quedamos libres de esa cosa. Amén. No están enojados conmigo, ¿verdad? No lo hagan. Probablemente me llegan a unas buenas preguntas mañana por la noche, pero estamos correcto. Ven. Párrafo 140. Recuerden, no digo esto ahora, ustedes que están presentes de distintas iglesias denominacionales, su denominación, y hermano, no estoy diciendo que usted no sea un cristiano, no estoy diciendo que en su denominación no existan miles de cristianos amorosos. Estoy tratando de explicar el por qué nosotros no somos una denominación. Porque yo simplemente no podría tolerar tal cosa. No, señor, ciertamente que no. Le tratan de imponer a uno lo que debe hacer. Si Dios me llamó para predicar el evangelio, entonces yo lo predico de la manera que Dios me dice hacerlo. Eso es exactamente como está escrito aquí en la Biblia. Si no cuadra con esto, entonces eso, Dios me juzgará por eso. Pero si yo veo que viene el lobo o que viene el enemigo
y no les aviso, entonces Dios me lo va a requerir a mí. Pero si les aviso, entonces la cosa está con ustedes. Ven. 141. Recuerden, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Ven, blasfemos. Oh, aquellos idiotas, los días de los milagros ya pasaron. No existe tal cosa. Ese es un falso profeta. Ahora, pues sabemos que nuestras mujeres tienen tanto sentido como nuestros hombres. Yo no digo que no sea así, pero la Biblia de Dios dice que no lo permitan en el púlpito. Con eso tengo yo, ven, correcto, muy bien, ven, y dicen, pues en nuestras denominaciones tenemos tanta buena gente como la tienen ustedes allá en el tabernáculo. Yo no discuto eso en lo mínimo, pero la Biblia condena denominaciones, correcto, y así que no estoy diciendo que no tienen miembros finos en su iglesia, eso es maravilloso, son gente fina, de la gente más fina, yo los veo en todas, católicos y demás. Todos ellos, yo me encuentro con miembros finos. Párrafo 142. Ahora, la manera como vamos a presentar esto, amigos, Dios mediante, en los próximos estudios, quizás les avisaré mañana por la mañana si es que tenemos que extendernos al culto de la tarde o no para cubrirlo todo. La razón por la cual estamos tratando de hacerlo, quiero ahora llegar a un cierto lugar. Ahora, si usted desea traer a alguien de visita, están perfectamente libres para hacerlo. Pero recuerden, no se vayan de aquí solamente buscando las fallas, ni vengan con eso. Yo estoy hablando aquí a mi congregación. Ven, yo no enseño esto fuera de aquí, de mi congregación, porque ese ya es el negocio de otro hombre. Él es el pastor de aquel rebaño y yo simplemente soy... Párrafo 143. Directamente a Génesis. Él lo traerá. Veremos dónde está. Ahora, estamos volviendo a Génesis para descubrir por qué ese hijo ilegítimo no podía entrar en la congregación de Jehová por 14 generaciones. ¿Cómo sería? Se tomaría 400 años para acabar con ese pecado. Y descubriremos cómo la injusticia de los padres es visitada a los hijos y sus hijos, como eso comenzó en Génesis, etc. 144. Y entonces podrán ver cómo eso, volviendo hasta allá atrás, que Dios, antes de la fundación del mundo, antes de que un solo átomo se reventara, antes de que hubiera la existencia de cualquier astro de luz, Dios ya conocía toda criatura y todo lo que existiría sobre la tierra. ¿Habrá alguien presente? Uno no podría explicar la palabra y desglosarla y decir lo que significa la palabra infinito. Es como cambiar el lente de su cámara a infinito. Solo es de allí en adelante. Es todo. ¿Ven? Infinito. Y nosotros, en una mente finita, jamás podremos comprender lo que la mente infinita puede concebir. ¿Ven? No podemos hacer eso. Usted no puede. ¿Ven? Pero si se fijan, se mantienen en el espíritu, podrán sentirlo allá lejos y vuelvan aquí en la escritura y podrán ver mucho antes de que fuese colocada la fundación del mundo. 145. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo era el Cordero de Dios. Ahora, escuchen bien, porque algunos de ustedes no estarán mañana para oír la conclusión. La Biblia dice que Jesucristo era el Cordero de Dios, inmolado desde la fundación del mundo. ¿Es correcto? ¿Cuándo fue inmolado? Desde la fundación. Ese es el mundo. Si es compuesto de unos átomos partidos, sacados de aquel sol antes de que fuera eso, entonces antes de que hubiera un átomo partido en el sol, si este fuera un astro que salió del sol, la cual sería 100 billones de trillones de trillones de trillones de años atrás, antes de que hubiera un solo astro de luz. Cristo fue muerto. Cuando la gran mente de Dios decide sobre un cierto asunto, eso ya es un caso terminado. Cuando Dios dijo, haya, ya es algo concluido. Aunque se tomen 100 billones de años para que se vea, ya es algo concluido tan pronto
él lo haya hablado. Y cuando el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, la misma Biblia, el mismo Espíritu escribió, diciendo: nuestros hombres fueron colocados en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Entonces el hombre que escribió el himno, hay un nombre nuevo escrito en la gloria. Tenía buenas intenciones, pero no es escritural. ¿Ven? Ese nombre fue escrito en la gloria antes de que comenzara el mundo, cuando el Cordero fue muerto. Nuestros nombres fueron colocados en el libro de la vida del Cordero. 146. Permítanme mostrarles una sola escritura pequeña. ¿Se detienen por un momento? Ahora mismo viene a mi mente, pienso que puedo abrir directamente así. No estoy seguro. Y me perdonan por haberlo retenido tan largo tiempo, pero les dije que sería allí por la medianoche. No es tanto, pero me gustaría ver esto. Una sola escritura para eso. Abran conmigo ahora en el libro de Romanos y quiero que lean esto juntamente conmigo. Ahora, a ver, Romanos, si lo puedo hallar yo por aquí mismo. Ahora, abramos a Romanos 8 y comencemos con el versículo 28 de Romanos capítulo 8. Quiero que lo lean juntamente conmigo ahora, reverentemente. Escuchen ahora lo que dice Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, eso les da. ¿Pueden leer juntamente conmigo? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Muy bien. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Párrafo 147, por último. Desde la fundación del mundo, cuando Dios miró hacia abajo. Ahora, Dios no maneja su oficina diciendo, pues ahora voy a... Oh, y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Ven, no hay nada. Recuerden, injusticia, pecado es la justicia pervertida. El diablo no puede crear. Todos entienden eso. Esa es una doctrina de esta iglesia. El diablo no puede crear. Él puede pervertir lo que Dios ha creado. Ahora, ¿qué es la perversión? Ahora, en gran parte parece que todos son adultos. Escuchen esto. Somos personas casadas. Y ustedes hombres casados. Y ustedes mujeres casadas pueden vivir juntos como esposo y esposa. Y esas mujeres son igual como que nunca. Son vírgenes mientras se quedan con su esposo. Correcto. Ahora, eso es legal y legítimo. Y es también, es ordenado por Dios para ser así. Otra mujer puede cometer el mismo acto como su esposa, con una de ellas. Usted es justo ante Dios, pero el mismo acto con otra mujer y usted queda condenado a muerte ante Dios. ¿Qué es la justicia pervertida? Ven, justicia pervertida. Amén, mis amados hermanos. Dios te bendiga. Continuamos con la lectura. Glorioso mensaje, ¿por qué no somos una denominación? Servicio realizado el día 27 de septiembre del año 1958. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 148 al 157. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, ¿por qué no somos una denominación? Párrafo 148. Ahora, el diablo no puede crear, pero él pervierte lo que Dios ya ha creado. ¿Qué es una mentira? Es la verdad pervertida. Alguien diría, oh, miren, era un sábado a las 9 de la noche. Sí, Bill Branham estaba allá en Jeffersonville. Correcto, estaba borracho allá en la cantina de Ants. Una mentira. ¿Qué fue? Yo estaba en Jeffersonville. Es correcto. Era la justicia pervertida en una mentira. ¿Ven lo que digo? ¿Ven? Una mentira pervierte lo correcto. Es algo que dice a dónde estaba yo. Ahora, si hubiera dicho, estaba en la iglesia predicando, correcto, esa es justicia, dijo la verdad, tomando en la cantina una mentira pervertida. ¿Ven? La verdad pervertida. ¿Ven lo que quiero decir? Toda injusticia es justicia pervertida. Párrafo 149. ¿Qué es la muerte? Vida pervertida. Enfermedad, salud pervertida.
Uno debe ser un hombre bueno y sano. Muy bien, si usted está enfermo, ¿qué es? Su salud ha sido pervertida. ¿Ve usted? Ese es todo el asunto. ¿Qué es? Ustedes antes eran muchachas jóvenes hermosas y hombres fuertes y guapos. Ahora se están arrugando y envejeciendo. ¿Qué es? La vida pervertida. ¿Ven? Volviendo nuevamente, ¿ven? Y tiene que volver. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha prometido traerlo de nuevo y tan seguro como. Y si es así, sabemos que eso está aquí. Así que tan seguro como eso está, Dios lo va a traer de nuevamente. Él lo ha prometido y ha jurado que lo haría. Eso es lo que nos da. Párrafo 150. Ahora, ¿qué clase de gente deberíamos ser? Ahora, noten cómo suceden estas cosas. Ahora, aquellos que él antes conoció los llamó. Los que él llamó, a esos justificó. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes que el mundo comenzara. Ahora, si pudiéramos tomar esta escritura y en verdad trazarlo bien, nos tomaría varias horas, pero no deseamos hacer eso. Pero toda esta injusticia aquí es justicia pervertida a injusticia. Eso es lo que hace el diablo. Ahora, cuando uno llega a la edad de responsabilidad y sabe distinguir entre el bien y el mal, usted debe dejar el mal atrás, porque uno nace en pecado, formando en iniquidad, y llega al mundo mintiendo. Entonces, en realidad, uno nace según el deseo sexual y entonces uno tiene que nacer de nuevo para así recibir el nuevo nacimiento y entrar al cielo. Porque esta clase de nacimiento que tenemos aquí, puede ver cómo los testigos de Jehová estarían tan errados en ese punto, pensando que el nuevo nacimiento es la resurrección del cuerpo. ¿Pueden ver? No puede ser así, ¿ven? Tiene que ser algo. Párrafo 151. Usted está en un espacio de tiempo y lo único que es eterno es aquello que no tuvo ni principio ni fin. Cualquier cosa eterna no tuvo principio ni tendrá fin. ¿Ven? Así que si usted es parte de Dios, el Espíritu que está en usted no tuvo principio ni tendrá fin. Y usted es eterno juntamente con el Espíritu que tiene por dentro. ¿Ven? Como el amor ágape. Luego baja el amor filio. Y de allí el amor codicioso. Sigue bajando y bajando, pervertiendo hasta llegar a ser una conglomeración, una cosa fea. Pues la única manera Jesús bajó por esa misma escalera hasta acá para levantar y llevar de nuevo hasta la forma más elevada, desde la forma más baja, de muerte a vida, de enfermedad a salud, de injusticia a la justicia. ¿Ve? Él vino de lo más alto hasta lo más bajo para poder traer lo más bajo hasta lo más alto. Él llegó a ser yo, pero para que yo, por medio de su sangre, por medio de su gracia, pudiera llegar a ser él, un heredero del trono en gloria. ¿Entiende lo que quiere decir con esas cosas? Ahora miren, allá lejos, antes que ese mundo comenzara en aquellos átomos allá, cuando Dios vio lo que iba a suceder en ese momento, él vio a usted y me vio a mí, vio a toda pulga, toda mosca, toda rana, todo mosquito, todo cuanto habría en la tierra. Él lo vio en ese momento, seguro, lo vio. 152. Ahora, él nunca dijo, enviaré mi hijo y permitiré que muera. Quizás alguien le tendrá lástima y será un caso tan lamentable. Quizás alguien llegará a ser salvo. Él conoció de antemano quién sería salvo. Sí, señor. Él dijo, aborrezco a Esaú y amo a Jacob. Antes que cualquiera de ellos tuviera la oportunidad de probar lo que era, porque él ya sabía lo que eran. Él sabía, él lo sabe todo. Él sabía lo que usted haría antes que naciera o cuando comenzó el mundo. Párrafo 153. Ahora miren, como ustedes saben, yo soy aficionado del tiro. Soy uno que le gustan los rifles. Y algunas mujeres en Texas, creo que fue en Texas, me compró un Swiss calibre 220. Yo siempre he deseado uno, deseaba probarlo. Es el arma más potente de este tamaño. Es un cartucho calibre 22 con 48 granos de pólvora. Y uno los puede cargar de a mano. Ahora, la fábrica dice, no lo hagan, es demasiado peligroso, pero se puede cargar ese cartucho para que rinda una velocidad de 5,000 pies por segundo y aún mantener su lugar.
5.000 pies por segundo es casi una milla, 1.6 kilómetros por segundo. En otras palabras, si un halcón estuviera a 200 metros, si uno le tirara al halcón, se verían las plumas volando ante en el aire que el rifle le diera el golpe. ¿Ve? Eso, pero si usted toma la parte plana de un palillo de diente y lo mete a la pólvora y saca solo lo que queda pegado al palillo y se lo añade, si con esa bala le tira a un marmota, animalito de los llanos, sentado como a lo largo de este edificio, él se la quedaría mirando. ¿Qué pasaría? La bala se desintegra porque va demasiado rápido y usted puede colocar un pliego de papel entre aquí y allá y no podrá ver ni una seña de nada en el papel. Es que se vuelve no a ceniza volcánica, sino más allá de eso. Se vuelve a los ácidos originales que componen el cobre y el plomo contenido allí. Se vuelve a como estaba hace 100 millones de años. Ahora, aquí en la mano tengo una pequeña bala de 48 granos y en un segundo se ha vuelto a lo que era hace 100 millones de años. Y si el mundo durara otros 100 millones de años, probablemente se volvería nuevamente en una bala. Se podría traer de nuevo porque se formaría otra vez en cobre. Párrafo 154. Ahora, vean lo que Dios hizo y entonces lo amaron. Luego podrán ir a la casa y por la mañana podrán levantarse más tardecito y luego amarán más que nunca. Ahora, Dios es contratista. ¿Cuántos saben eso? Él es un constructor. Muy bien. Pongan atención. Ahora, Dios allá lejos dice, ahora vamos a tomar la idea de los cronólogos. Hace 100 billones de años, cuando Dios iba a construir el mundo, pues empezó ahora. Él tenía una idea en la mente. Párrafo 155. Ahora, usted va a decir, hermano Branham, si él es tan grande, ¿cómo permitió al diablo producir el pecado? Pues él sabía mucho antes que el diablo fuera creado que él sería el diablo. Gloria. Oh, ahora me siento religioso. ¿Qué cosa? Antes que el diablo fuera creado, Dios sabía que él sería el diablo. Ahora, usted pregunta, ¿qué de eso? Usted dice, ¿por qué le permitió ser el diablo? ¿Para que él fuese probado ser por Dios? Por eso lo hizo, porque existió la injusticia. Párrafo 156. ¿Cuál fue primero, el salvador o el pecador? ¿Cuál fue primero el salvador? ¿Cuál fue primero el sanador o la persona enferma? ¿Por qué se permitió que existiera el pecador? Porque los atributos de él son ser salvador. Si no hubiera existido el pecador, él nunca hubiera sido conocido como salvador. Aleluya, él puede hacer que todas las cosas giren para su gloria. ¿Puede el alfarero decir, más bien puede el barro decir al alfarero, me has hecho así? ¿Quién maneja la rueca? ¿Quién tiene el barro? ¿De quién son las manos que la manejan? Pablo dijo, hombre insensato, ¿no dijo él que levantó a Faraón para este propósito? Romanos 9:17. Ciertamente, él lo sabía. Antes que existiera el mundo, él sabía lo que sería todo y él permitió que existiera el pecado para él poder ser salvador. Él permitió que existiera la enfermedad para él ser un salvador. Él permitió que existiera el odio para él ser amor. Seguro lo hizo. Él es Dios y esos son sus atributos. Y él tiene que tener algo por donde desplegar sus atributos. ¿Cómo sabrían ustedes que existe la noche? ¿Cómo sabrían que existe tal cosa? Si todo fuera la luz del día, ¿cómo sabrían cuándo fuera la noche? Hay la noche para probar la luz del día. Seguro existen. Amén. ¿Ve lo que él hizo? 157. Pero cuando él estaba ya antes de la fundación del mundo, antes que él tomase el sol y lo moviera de este lado, de esta estrella en que vivimos ahora, esta tierra, y la moldeó acá cerca del sol y la colocó alrededor del sol, digamos que aquí está el sol, lo moldeó por este lado y lo dejó allí 100.000 billones de años. ¿Qué estaba fabricando? Algunas gases. Lo movió de este lado e hizo algo. ¿Qué estaba haciendo allí? Potasio. Lo vio de este lado y ¿qué estaba haciendo aquí? Estaba haciendo calcio. ¿Qué estaba haciendo?
estaba haciéndonos a usted y a mí. ¿Qué estaba haciendo? Como el constructor estaba colocando toda la madera, las tablas de madera, el material para terminar. Él sabía exactamente cuántos edificios iba a levantar y nosotros somos formados de 16 elementos de la tierra. Y él nos estaba formando y colocándonos allá antes que existiera la tierra. Y quizás tenía forma ovalada en aquel tiempo. Yo no sé lo que era. ¿Para qué estaba haciendo oro y cobre y latón y agua y todas esas cosas? Él es un contratista. Él quizás, el constructor, estaba arreglando todo el material. Tenía todo cortado y formado. Cuando lo tuvo todo hecho, solo era una gran erupción volcánica. Él permitió que los volcanes hirvieran por 100 millones de años para formar el calcio. ¿Qué es? Es parte de usted. Párrafo 158. Amén, hermana. Dios le bendiga, hermana. La lectura, hermana Erika. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo por el tiempo. Vamos, ya tenemos un servicio más adelante. Si el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con la lectura, sino el día lunes. ¿Por qué no somos una denominación? Predicado el día 27 de septiembre del año 1958 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Vamos a darle gracias, Señor. Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, por esta gran oportunidad que tú nos das, Señor, el entrar en la escena de tu palabra. Mensaje y palabra enviada en este último tiempo, Señor. Tú prometiste en Malaquías 4:5 que he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Grande y terrible. Oh Padre amado, entonces todo tenemos alistado, Señor. Solo tenemos que entrar en la cena de tu palabra. Muchas gracias por este privilegio. Guíanos y ayúdanos, Señor, mantenernos con esa sabiduría, con ese entendimiento de lecturar y así de esa manera cumplir la promesa de Apocalipsis 10:8-11, Señor. Muchas gracias. Te lo pedimos, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu. Úngenos, Señor, a cada miembro, a cada persona que estará en la escena en este culto glorioso, Señor, que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Samaria, a ti había un alma que anhelaba ver.